Buenas tardes, ¿cómo estamos? Bienvenidos todos a Carlos, Sandra, Darwin, muy buenas. Ay, cansadito que Sandra, venga, que se acerca el fin de, ya falta nada. Estamos a jueves, mañana viernes, nada. Falta nada de nada. Vámonos. ¿Cómo estáis, hermosos el resto? Hola, Colciur, muy buenas también, ¿cómo andamos? Bueno, vamos a ver cómo va esto. Si nos resiste. Que tengo yo miedo de la configuración esta, ¿eh? Del NV y demás. Pero vamos a probar. Porque le he subido cosas a más alto. En fin, locuras. Traje de mañana y de tarde. Ah, doblete ahí o okay. qué. Pero bueno, sí, mañana ya viernes, hombre. Ya es pensar de va. Mañana se trabaja, pero bueno, ya está. Vale. Por el momento guay de FPS. Yo creo que en el OBS también se ve guay, ¿no? Bien, bien. Vale, vale, pues tengo mis dudas, eh. No sé, 60, 80, ah, no, 88 FPS, vale, no 60. Vale, vale, son 80, no 60. Bueno, 70, 82. Bueno, probaremos a ver cómo va. Así no he abierto ni de coño, ¿no? Cerrado. ¿Qué pasa, fuerte nite? ¿Cómo va eso? Fua, me siento raro porque he activado también una cosa que yo no suelo tener. Eh, cinco pavos, naya. Nada de broma. Luego te ayudo si quieres. Eh... Te, te paso, si quieres, la última versión Me la pasó Oscar Bien, nite, nice. todo guay, tío Todo guay, todo guay Y todo guay Darwin también Que no te había visto, perdona Estar de vacaciones Pero no sé A ver, es que también me he subido seg Según el tutorial Salía que te tenías que subir La hierba no sé qué, pero claro, la hierba creo que la cae un montón. Entonces en el stream no sé cómo va. El... Esta, esta intensidad yo siempre la he tenido quitada porque no me suelo gustar y me siento raro con ella puesta, yo creo. Pero bueno, probaremos. ¿Cómo te va todo, Naya? Mira, mira, es que. Pff, mira del móvil, tío. He tenido que desactivar una cosa del Willag. Del no sé qué GPU, no sé qué lag. Eh, de, del esto. Y mirad cómo me va ahora el móvil, tío. Mira. Ese, ese es mi problema. Está guapo, ¿eh? Pero ¿por qué lo desactivaste? Porque si no, no te abre el resade, tío. Si no, te da un error en consola y el resade no funciona. Es que así yo no puedo, tío. Espera, voy a... Un segundo. Voy a quitarlo. Mira, lo quito y ahora verás. No has pensado volver a la poli. Eh... Me lo está planteando, tío. Sí, sí, lo sé, lo sé, Naya, lo sé. No te va la vida, veo que hace poco, el directo es muy liado, que sí, liadillo también preparando algunas cosas del evento y tal, he estado estos días por el tema del karting que queremos hacer el fin de que viene. Y... Y bueno, pero eso del resade, eso lo con las versiones 5 de resade para arriba, basta solo que de ungradarlo a la 4 y listo. Buah, es que yo no sé cómo va eso, tío. Eso no sé yo cómo va, tío. Claro, yo activo lo del fixo y la geste. Y ahora me va de puta madre el, el móvil, tío. Eh, te he respondido Darwin, tío. Lo he estado planteando hace no mucho. Y puede que. Puede que vuelva pronto. Porque la verdad que. El negocio ya me está quemando un poco, tío, de todo lo que conlleva. Y uff. Como he oído, vas a hacer un directo en los cards. Sí, pero en los cards de, del juego, un torneo. Porque es verdad que sí, que con la opción de salida de Fixu y la, te da todo lo... Sí, sí, sí. A mí, o sea, otros me dicen, Oscar, por ejemplo, que me pasó el NVE, me dijo que sin la opción del, del Fixu y la, de la GPU, le iba de puta madre a él pero a mí me va como el culo, tío, sino del y y -ah. No sé si, no sé si es algo que yo tengo mal aparte, si hay alguna forma de mejorarlo, no lo sé. Pero claro, ahora mismo, por ejemplo, estoy sin resade, por activarlo. Es que por eso al final siempre luego me va a tocar volver al Nv anterior, porque ya ahora con el Nv así sin el resade no voy a ver una puta mierda de diferencia, voy a decirme no a puta mierda y voy a decirme vuelvo al Nv anterior mío, que oye pues no es el mejor, pero pues algo hace. Pues ahora han bajado mucho de precio, ¿eh? Arca lo tonto, tío. Yo veo gráficas así, no sé de qué. No sé cuál, a precios de 300, 400 y tal. Y digo, joder, no está mal. Dino, soy yo, Scarlatti. Cuéntame. Si está por 400 la que quiero, pues fíjate. Te descargaste el NVE. Me lo pasó Oscar. Pero bueno, el NVE es de pago. Yo lo he pagado hace... Año y pico, pero claro. Te quedas sin las actualizaciones. Mangiman Stalker se ha suscrito al canal por 46 meses. seis meses. dino. Grande, Manji, con ese pedazo de Prime. Muchas, muchas gracias. ¿Qué NV tienes? Este es el último. Se supone. Eh, sí, Patreon de. Joder, no me acuerdo cómo se llama el chico este. Patreon NV. Racer, Raced era. Poco se habla del patrocinio más caro que me ha salido. se habla del patro... No, no lo... No, lo, no, lo no, te sigo, no te sigo. Yo tengo el de agosto que se ve precioso. O sea, el que tengo yo, creo. Eh, precio 10 pavos, creo que es. Pero eso, lo malo es que es una puta suscripción. ¿Y qué quieres que te diga? El reset creo que tiene como 10.000 o 30.000 suscriptores. Por 10 pavos, el de este se saca más pasta que yo en todo el año, casi, ¿sabes? Pues ya lo siento, me suscribí una vez. <laughs> si me lo pasan, pues lo uso, me explico. Tiene 26.000 miembros. O pues 26 por 10. O sea, 26.000 por 10. Pues eso. No, es más. Llevo suscrito casi 4 años: 12, 24, 36, 40. Es verdad! Dos mesecitos Para los 4 años. Grande, Banji. Esto ahora va de puta madre. Con el móvil hay ahí. 260.000 dólares. Poca cosa. Sí. A ver, imagina que igual tiene alguna sub de 5 pavos en vez de 10. De Venga, échale 100.000 que se gana, pues, pues oye. ¿Qué quieres que te diga? Porque me lo pase una persona alguna vez. No va a pasar nada. A ver. ¿Qué me regalas para los 4 años? Un besito en SMR, que tanto os gusta. Tengo besitos en SMR para todos. Se mandan por privado embotellados. Eso ya me lo regalaste el año pasado. Cierto. Entonces, este año regalamos un pedo en botella eh, directo a tu casa. Grande, Zobaco. Mira, te voy a regalar un pelo del Zobaco, Manji. Para que viene Zobaco. Muy rico, muy rico, muy rico. Te regalo una sub Manji. yo te regalo una sub. Obtener enlace previamente rellenado. A ver. Hola zubaco, cómo estamos, saluditos. Yo quiero hacerme de tu barbita. No tengo mucha ahora. Me afeité hace. no mucho. Oye, ¿alguien sabe cómo es.? Se... Nah. nah, no he dicho nada. Insertar la silla desplegable. Artie Marshall me paga 200 del, del karting. Apuntado. A mí me ha escrito una persona: Koi. Este. Algunos les da por los pies, no, yo por tu barba, llama rara. Hay esa gente que... que le va lo de los pies. Qué miedito, eh. Un segundo, eh, chicos, que estoy con lo del evento. Burger Shot. Listo. Los pies son los que se pedían el lado del frío pie. <laughs> Hola Álvaro, muchas gracias por ese mensajito, bienvenido, ¿cómo estás? Vale, chavales, tenemos que ir a hablar con el SPD. Bueno, no, primero, las prioridades son las prioridades, tenemos que ir al casino, creo. Vamos a cambiarnos. Bueno, va, también esto. Ah, por cierto, chat, estoy muy tilteado, tío. La poli nos quiere bajar el convenio. Y resulta que la poli puede cocinar en comisaría, tío. Soy muy tiltez. No me gusta nada, me tengo que hacer ropa. Esto, esto es mode, esto. Es... Ah, no, pero qué coño, si está el casino cerrado. Si lo he dicho antes. Ay, pues nada. No. Pues me como una mierda. Es que trabajáis muy poco. No, no, si, si, el pro, si el problema el problema no es que. O sea, nos lo quieren bajar al parecer porque, se, porque cocinan ellos. A ver, sí que es cierto que el burger abre menos, pero es que tampoco consigo gente activa, tío. Y yo meto horas, meto horas, meto horas y esto no sube. Esto no sube. ¿Saben? Entienden. Esto no sube. Más, no voy a pagar la hipoteca Del Maze Bank. hasta que no me venga aquí Alguien del Maze Bank a reclamarme Yo no pago Voy a fichar Un camión de cisterna es la regla, no es mala ¿Sabes por qué cuando entro a Twitch La mayoría de los canales sale la pantalla en blanco y no ve el stream? Eh, Quizá tienes algún Mister bloqueador de anuncios Naya Pienso, eh no serás un poco ilícita. A mí no me pasa esa, Blake. Pues entonces... Ah, pues, pues entonces no te sé decir. a intentar limpiar la pantalla. Hola, Alba. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Oye, Naya, que he visto que estáis echando un cable en la cosa esta de... El server este de los 90, ¿no? De... Ah, no me sale el nick. De. ¡Ah! De. Bueno, ya sabes. Eso he visto ahí alguna cosa. Que justo hoy me ha llegado la notificación y lo he visto. Sería un pedido grande. No le tengo miedo a nada. <laughs> respondido todo al final hola ah por cierto le ofrecía a Poki el tema de de ser de o sea es que claro la cosa es que tenía tenía pensado montar tremendo autobús de estos de fiesta eh, pedir que me pongan una casa justo en el evento de karting para poder como decorar el exterior y eh, y poner una tele con el stream de Poki que Poki pudiese estar arriba pinchando también entonces claro mi idea era esa ahí todo guapa más adelante sin con, con o sin problema ah. <laughs> sin sin está entre dos entre dos extremos, entre con y sin, o sea y sin. O cambias la c o cambias la i, obviamente será sin, pero por tocar los huevos. Nos entró curiosidad de programar en FiveM y nos motivamos, pues ni tan mal. Eres muy malo. Y tú un VIP de mierda, José CC, ¿qué quieres que te diga? Ya, ya no tienes una puta espada para hacer lo que te apetezca, ¿eh? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Que encima no eres sub, eres un pleb, ¿eh? ¿No tienes dinero? ¿Qué, eh? ¿No sabes gastar aquí los dineros? ¿399 al mes? ¿Qué te cuesta? ¿Eso qué es? ¿Dos cafés? ¿Eh? ¿Dos cafés no los tiras aquí? ¿No tampoco quería? Pues nada, pues te jodes ahora ¡Shh! y calladito. ¿Y Naya? Que tú no tienes sub, pero que parece que tienes sub. ¿Por qué? Porque tienes un dinosaurio. Entonces, tú te salvas, Naya, tú te salvas, Shark, tú no te salvas, tú tienes el Prime y no lo tiras. No sé por qué no lo tiras. Necesito pagarme las vacaciones, por favor. Tíralo. Por favor. No lo tengo. ¿A quién se lo has tirado? ¿A quién se lo has tirado? Está feo. Bernie, está feo. Bernie. Bernie. ¡Jesucristo! Ayer a Romero. ¿Quieres que te haga una jaca? ¡Ja! ¡Ra! ¡Tum, tum, Escucha, si te descuidas, algo hay, ¿eh? Para pa hacer una jaca. No te digo yo que no. <laughs> Solo que tienes que buscar entre todos, pero bueno. Ay, Oye, ¿yo qué iba a hacer? Ah, sí, el pedido creo que me han mandado. Tiene tosido y se vuelve loco. Pero ahora estoy a tope con muchas cosas que me va mal la pantalla del móvil y se vuelve loco. Ya veo, ya vale. ¿Qué hacemos? Abrimos el burger. Ojalá lo metan de baile la jaca de Yara Romero, ¿sabes? Naya, prográmalo. Programa la jaca. A ver cómo va esto de pedidos. De bebidas. Si no me pongo a hacer pedidos con vosotros de chill. Mira, 100 más de agua y de puta madre. Es que aunque me pida 1000, se los voy a dar al 24-7 ahí en plan... ¡Pah! Toma mi chumino en toda la mesa. Bueno, pues es que no sé, qué, no sé qué otro personaje me podría hacer, chavales. Estoy pensando, o sea. Es que estoy acabando, os lo juro, estoy acabando loco de la cabeza ya de, de comercio, ¿eh? Si ¿Sí abre el burger. No, yo creo que con cuando abro el burger pierdo dinero. Yo me desespero, esto no sube. Esto no es como el porro que sube. Encima resulta que los, que los 24-7 no nos pueden vender los ingredientes a 1,5 dólares. Porque el mínimo, el precio mínimo al que pueden venderlo es de 2 dólares. Llevo unos días abriendo ticket administ a administración de comercio, quejándome al respecto, porque no ganamos una mierda. Porque únicamente nuestro beneficio sería un dólar por, por esto. Grande Shark, no es el Prime. xsh por 15 meses. Es un tier 1. Bueno, de, 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 de. Si estás de vacaciones y tiras un tier 1 es que tienes dineros. Gracias por pagarme las vacaciones. La verdad que he estado en varios, he estado varias veces en Madrid y me he ido. O sea, no he tenido viaje largo, pero he estado. he estado de viaje. Dino, si, poner, si, la, si ponen la cama y hacen la jaca, pago la sub. ¿Tú crees que me voy a dejar humillar por 1,50€, José CC, eh? Oh, claro, yo he dicho antes dos cafés, pero no, no son dos cafés. Bueno, sí, para ti son dos cafés, para mí luego me va uno. Me sumo. Bueno, espérate, que ya son tres euros. ¡Oh! ¡Un Bizum de Naya! Ah, por sub de Twitch, Spotify. <laughs> ¡Hostia! Vale, vale, Naya. Entendido. Claro, es que a Naya le tengo compartida la cuenta de Spotify turca. Entonces, cada cierto tiempo me manda dinero. Yo le digo que no me pague, pero ella, cada cierto tiempo. Bueno, eh, se las tengo compartidas a Naya y a Blake. Eh, y cada cierto tiempo, pues me manda un biz. Me dice, toma, para ti. Y ya está. Eh, no, no, me niego, me niego. Bueno, espera, ¿cuántas subs son? Espérate porque igual cambia. Igual, igual me pongo la camiseta y me pongo a hacer la jaca, ¿eh? ¿Cuántas subs son? A ver, recuento. Como si fueseis a hacer recuento cuando en el restaurante viene el camarero y decís, va, va, va chavales, saquen la cartera. Que no hay huevos, espérate, depende. No me aceptan el C.K. tío, voy a cabrearme. Pero estás en Hood Shark. You are in Hood Star. ¿Qué va en otro? Ah, vale. Oye, pero ¿cuántos son aquí? Aquí ya se ha cagado la gente. Yo he yo he visto cuatro, creo. Yo he visto cuatro. Yo he visto a José, he visto a Bernie, he visto a Ceci Cristo. Son tres. A ver, ¿a cuánto están pagando las sub en Twitch? Yo por menos de 10 pavos no me denigro, ¿eh? Aunque bueno, total, ya soy nadie. ¿Quién me va a decir nada? ¿Cuánto pagan esto a día de hoy? ¡Dios! ¡A 1,62! ¡Guau! ¡Nah! ¿Pero eso qué es? 1,62! ¡Guau, Twitch! Ah, una cosa. Eh, Twitch españolas. O sea, subs españolas, ¿eh? Aquí no me valen su, eh, subs turcas. Esas de 20 céntimos. Sub venezolana. Claro, es que viendo los ingresos he visto una de 60 céntimos. Hace no sé cuántos días. Andorranas te valen. ¿Cuánto se paga en Andorra por una sub? 3,99 también. La andorrana creo que es como la española. Creo, ¿eh? ¿eh? Voy a abrir el negocio un poco. ¿Te valen venezolanas? Mm, no, porque me sale a pagar. <laughs> Arroba, ¿crees? Os conté... Os conté algún día... Que... O sea, yo, yo, yo hago lo del Spotify turco, ¿vale? Para que te salga rollo literalmente el plan familiar por 2 euros al mes. Y tengo a. A varias personas conmigo. Metí a Scress también, ¿vale? Y claro, mi idea al principio era repartir el. Repartir lo, que, lo poco que costaba entre todos, ¿no? Pues no me acuerdo cuánto me mandó Cres tío. Que creo que recibí como un. 15% de... De lo que me mandó. Y el resto era comisión. Y le dije a Excres... Excres... Eh, te reembolso, tío. Paso. O sea, te lo regalo, tío. Porque para que se quede eh, PayPal el 80%, 85%... Eh, para ti, para ti. No, no, si, si Excres lo tengo en Spotify. Lo tengo de free. Ah, por cierto, no os conté. Akira volvió a besar a, a Roxy. He abierto, sí. Por la cara, por la, sí, en la cara, en la cara fue. Bien levantándome de casita. ¿Cómo se levanta una persona de casita? Podemos decir claramente, ¿es que pobre? No, ¿es crees que en un futuro vendrá a Españita? Lo sacaremos. Lo adoptaremos aquí en España. lo adoptarás tú. Sí, porque llevarlo para Murcia, pobrecito. Estaría peor, ¿sabes? No me jodas. <laughs> ¿De qué parte de España eras? Yo del País Vasco. De Euskadi. Un gran país... No, 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 no. Una gran ciudad. Ahora está mejor comunicada que tu pueblo. A ver. Maps. Murcia. llegará, por ejemplo, Madrid. Oh, la Murcia tiene ave, eh. Cuidado. Aeropuertos sí, aeropuertos sí tenemos, aeropuertos sí tenemos, sí, sí, sí. Y tenemos peajes para los franceses. A ver si superas eso, José. Esa no la tienes, ¿eh? Mira, el ave, el ave en el País Vasco es historia. No sé si sabéis toda la historia de... De... Del País Vasco y el ave, tío. Y vasca. Yo tengo 27 grados y vosotros 24. Eh, ayer aquí pegó un calor, tío. Un subidón tremendo. Hoy ha vuelto a bajar. Pero vamos. Mirad, lo que tienen que meter en Euskadi es esto. Es una conexión así supuestamente que sea. Ah, mira, Irún también lo van a conectar, es verdad. Van a hacer, quieren hacer Irún San Sebastián Astigarraga, Ichaso, Vitoria y luego ya tirar para Burgos Madrid. Y también luego tener la opción de tirar desde Ichazo, Bilbao o Ichazo, Vitoria. Esperamos que esto es algo que se supone que iba a venir no sé qué año, hace años y seguimos pendientes. Pero de AVE o talgo. No, no. AVE, AVE. Epa. AVE, AVE. Ahora mismo solo tenemos... No tenemos ya ni AVANT no, o Albia Nos lo han quitado. Ahora estamos con unos Intercity, creo. Por el tema del ancho métrico, me parece. Es parecido al AVANT o ALVIA, pero bueno. Que aún así tardamos... En ir a Madrid cuatro horas y pico. Cinco al donto. Es una mierda, tío. Pero bueno... Te vas en coche y para adelante. Murcia existe? Paul. Murcia existe? No. Listo. Yo tardé una hora y media en ir a Madrid, en Andor a Madrid Andorra en avión ayer. Lo de los trenes me suena que era en Galicia. A mí lo que me suena también es una, una un, un túnel que hicieron mal. No sé dónde. No sé si igual fue por Murcia. Ah, no, no, José, no, 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 no. En el País Vasco no fue. Vamos a buscar. Yo pensé que igual era por Murcia. A ver, Tren que no cabe, túnel. Cantabria. La gran chapuza de Renfe en Cantabria es un tren que no entra por los túneles. Los convoys tardarán hasta tres años más en llegar por un error en las dimensiones. ¿Qué? Gente que recomiendan hacer en Barça, que el trabajo me mandará por dos meses como de vacaciones a dar cursos. Puede ver la Sagrada Familia sin acabar, por ejemplo. Puedes. Bueno es que en Barcelona yo no sé qué se hace. ¿Qué tiene Barcelona? Barcelona, es verdad. uff, Barcelona se está volviendo muy muy chungo, ¿eh? Últimamente Yo ¿Qué hecho? Yo todo lo que escucho, tío Se suelen robar carteras Es costumbre típica Sí, sí Hay vídeos de BCN hay, hay un Instagram, tío que, que a veces me sale BCN Legends O no, sé, no, no, no No sé cómo se llama De gente que va como avisando A la gente de los carteristas Y sí, en plan de Ey, ey, ey No sé qué tal Que les graban y todo Luego lo suben a las redes de, de cómo te casi te roban. Good evening, good evening. Oye, me va, voy a hacerme streamer de tarde, me parece, ¿eh? Así el chat está que no para, me gusta, tío. Ahí tengo que poner el anuncio. Anuncio, empresa. Inscríbete en los de la No, ah, por, por el hashtag. Ahora, bueno, no creo que me digan nada por ponerlo dos veces, ¿no? Ahora, I de Burger Shop. <laughs> Sergi, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido al canal, tío. Le pillé con las manos en la masa, jaja. con el dinero del rata. Yo le dije por experiencia, jaja, en Juli, antes de coger el barco para menor que me metió un tío la mano en el pantalón para cogerme en la cartera. Tío, a mí nunca me han robado a vosotros. Hola Bandi, ¿cómo estamos? No me gusta el fútbol, soy de Venezuela, tengo reflejos para los robos. <laughs> es verdad. Oh, ¿a quién, ¿a quién se lo vi, tío? Vi un vídeo en TikTok una vez. Que era el típico mago que te graba y te intenta hacer en plan que te roba la, te quita cosas el reloj y eso, ¿no? Pues que, que le agarra la mano a uno en plan de que le va, a, le va a hacer el truco de magia. Todo graba obvio, ¿vale? Y no le iba a robar en verdad, pero era para, sin más, para hacer la, el vídeo. Le agarra el reloj al venezolano, tío. Y le dice, eh, 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 eh. Que, 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 soy, que soy venezolano, no sé qué tal, que... Como que me la conozco tal, no sé qué. Y se empiezan a descojonar. <laughs> Increíble, ¿eh? Oye, Oasis no ha abierto ya. Sí, no abierto. sí, sí, ya ha abierto. Yo estoy pensando en hacer PJ, tío. Pero no sé qué hacerme, macho. Y aquí también tengo pendiente... No sé, es que me apetece también probar el Series de Hood, tío. Pero claro, no puedo tener doble PJ. Tendría que mandar a Roxy a la verga. ¿Qué opináis? Abrió con la misma y cerró por mantenimiento, según cree. Es coña, ¿no? Oasis. RP bases. Ganitas de la reapertura. Pero la escuela será para abrir trabajo, me abrir el server y traer traiga... ¿Qué ha pasado? Eh, yo no me he enterado de esto. Buah, pues me, me, me alegro. Me alegro de no haber entrado todavía al final, macho. Anuncios 1 de 9. Sí, una mierda. Anuncios 1 de 9. Mándame captura. A ver si es verdad. Si tengo los anuncios en 4 minutos por hora, que es el mínimo para ganar el 55%, no me jota, José. Socio nuevo. Alertas para el high del tren del chat, no sé qué tal. Programa de incentivos publicitarios: 4 minutos. Aceptar recomendación, aceptar. Está en 4 por hora. José es un llorón, tío. José es un llorón y seguro que ahora nos está escuchando. Oye, veis, mira, esto es, esto es el NV, pero sin el de chavales, al principio, creo. Creo, ¿eh? Oye, entonces, ¿alguien sabe cómo bajar la versión del Resade o así? O ni puta, Que no sé quién lo ha dicho por ahí. Qué recuerdos, ¿eh? Cuando José ponía anuncios. Y aquí no viene ni Dios, tío. Me voy a cequear. Me voy a hacer limpia cacas. Ya estoy. A ver, voy a ponerme lo de las horas de los mensajes. ¿Cómo, cómo me ponía las horas de los mensajes, tío? Marca de tiempo. O pues se ha tardado un minuto en pasar de anuncios uno de 9 a decir ya estoy. Me ha pedido el PID. Pensaba que era troll Buah, el negro. ¿Este qué quiere? O un, el gorrón del Saed ahora. Que se ha traspasado al Saed. Y a ver si me han puesto la pincheta taconeta El bueno de José me ha metido timeout. Así que te lo digo por aquí: métete en TS3. Es sí, verdad. A ver, estoy en TS, pero no está ¡Oh! José Luis Rata. ¡Ah, de José Luis! Ah, claro, sí. Claro, yo pensando José-José CC, pero ahora que lo pienso, ¿cómo le va a banear José? cómo? ¿Y cómo? ¿Por qué? Pero si yo no he visto el ban. Ah, no. ¿Qué dices? Si te he expulsado yo. ¿Qué te, qué, te, ¿Qué te he expulsado yo, Decro? ¿Qué he sido yo? Pero no sé cuándo. Escucha. Dino... ¿Dónde está? Dino ha expulsado temporalmente a no y Decro durante 600 segundos. Buah, pues ha sido mis clic, eso, eh. Escucha, ni me he enterado. Pues tranquilamente te podría haber metido un veto y no me habría enterado, te lo juro. Buah, la de gente que habrá acabado baneada en su vida... sin querer, ¿sabes? Ese 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 ya no ha sido yo. Ese ya no ha sido. Si a mí me lo hiciste y estuve van dos meses. Bueno, tu van tu van en su momento fue merecido. Eh Shark. No sé cuál de todos, pero alguno fue merecido. Sí, la verdad. Algunos de ellos. Vamos a ver el historial de. de mira. Ah, mira, Shark tiene dos vetos. Se vetaron en 2019. Pero este, este fue Troll, que fue Michael. En 2019 te vetó Michael, pero nada, ni un minuto. Y en 2020 te veté yo. Tres Has estado tres meses vetado, eh. Luego te lo retiré. Tres meses en tu vida. Mal bueno, los timers ya son otro. Son. Son. No, más 99 pulsiones, literal. Literal. Literal, más 99. Y Bernie. Cero vetos. Pero seis temporales. Y yo... Tú tienes... Cero vetos. Estoy chiquito. Bueno, tú tienes cero de todo. Tú no... Tú no tienes nada. Lo único que tiene el número son 403 mensajes. Guay, esos tres meses viendo tu directo. <laughs> y seguro que con una multicuenta o algo comentando, shark Y yo... José tiene... Seis vetos. Dos comentarios de los moderadores... Que Dice Jorge CC el mejor bailador de Tripalowski. y 17 expulsiones temporales. ¿Traéis afirmación? Sí, sí. Oye, me voy a dormir como no venga ni Dios, ¿eh? Quiero que abran el puto casino, tirar de la ruleta, que me toque el puto coche, ponerme a. 200 por hora por la ciudad y decir panza, 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 mileurista, mileurista, mileurista. José Luis, cuando juguemos a la mongas te voy a rajar de arriba abajo, que lo sepas. esa afirmación. VPN y todo que me puse para poder escribir, porque. Ah, lo del bande de IP, buah. Qué bueno. Gastando ahí todas las VPNs gratuitas porque de repente te saldría el mensaje de. Oh, has superado. Eh, la transferencia máxima de datos de no sé qué. Oye, me da tiempo de irme a por un... Oh, iba a ir a por un Burn, pero es que me ha dicho de creo que viene... Me acaban de amenazar, te han amenazado. ¿Por qué fue el permaban? ¿De ese de quién? Eh, voy un segundo a por un Burn. Tardo... 60 segundos que podéis contar en el chat todos juntos, ya vengo. He vuelto, ¿veis? He tardado 8 segundos. 8 segundos o es que no sabéis contar. Una de 3, de 4, de 5. Vamos a escuchar el, el, oro, el sabor, el olor de la felicidad. Muchas gracias, Chofi, por ese follow. Chofi no es la marca de... De la cosa esta, de la horchata. Ah, no, eso es chu. No. Sí, puede ser. Chufi. Pues eso. Chufi, Chufi. Si, si cocreta está admitido. Chufi también. Qué asco de calor. ¿Calor dónde, Lady? Pero si estamos muy bien. Está muy bien, a ver, José, que Shark hacía maltrato animal a patos. Rae, creo que de, concreta. Masa rebozada, concreta usada a veces es la lengua popular. Es que, ah, Dios, tío, ver eso, tío, que concreta esté. Ah, en la Rae es como. ¡Uf! ¡Qué satisfacción! ¡Mil de cada! ¡Mil por tres, tres mil! ¡Por tres con cinco, diez mil quinientos! Lo que os he dicho. ¿Sí no? Bueno, voy a empezar a preparar bebidas, chavales. Ah, no, me falta... Ah, no, pero las aguas ya las he pedido ahora. Es errónea, ¿eh? ¡Ah! ¡Hostia! Eso me lo he saltado. Es errónea la forma de concreta usada a veces en la lengua popular. Es verdad. ¡Oh! ¡No! ¿Qué dirán las abuelas? Las abuelas están tristes. No admiten concretas. Nah, aquí, aquí hace calor, ET, ¿eh? también un poco. Y bueno, bueno, yo tengo, el, yo tengo el aire puesto ahora mismo. Pero bueno, yo el aire en verdad lo tengo puesto por el PC. Si no con el ventilador, tiro de sobra. Pero es que el PC hace dos cosas. Uno, consume electricidad. Dos, tac, muchísimo calor. Me preocupa más la del calor que la de la electricidad. Está el meme de que lo acepta la RAE, pero es falso. ¿Nunca lo aceptaron entonces? Sí, pero ¿y lo bueno que es en invierno? En verdad sí, ¿eh? Yo creo que el ordenador en invierno es como la estufa más barata que puedes encontrar, ¿no? O sea, es, es, multi, es multitasking. Es PC, ¿Es, o sea, es ordenador y a la vez es calentador. Pues está dispo. Puedes pasar... No puedo cerrar aún. Hola Roxy. Oli, ¿qué tal? Nada, que vengo de ¿Qué comprar. Haces con esa, comer... ¿Qué haces con esa puta bolsa de mierda? Fuera de aquí. <laughs> vengo de comprar. ¿Y vienes de comprar? ¿De, de un, un 24-7? Si sí. ¿No vienes al puto Burger Sota a comprar? Me está vacilando. Pero vengo de comprar otras cosas. ¿Qué has comprado? ¿Unas tijeras? ¿Qué quieres? ¿Unas casa? tijeras? ¿Para cortarte las venas? Ya te has cansado de saber. ¿Quieres volver, <laughs> para... eh? ¿Quieres volver? Ya lo sabía yo que ibas a volver. Sí, sí. Pues venga, ven, que te hago el contrato encargado. Vente por aquí. No, no, no. no vente, pero... vente, vamos, vamos. Ven, ven, ven. Vente, vente. No, no. Vente. Que me voy, eh. No, eh. No ¿Cómo que te vas? ¿Ya te vuelves a ir? Que no puté, ¿qué sí. dices? Dime, ¿qué quieres? ¿Qué haces? Ay, Dios, me va a dar. Algo. Yo no lo he matado, eh. La cámara, ¿dónde está la cámara? Bueno, pues eso, que venía a comprar comida y a verla a usted, a ver cómo está. Ah, muy bien, claro, pásate por aquí. Pero, coño, ni uno hola, ¿cómo estás? Ah, sí, hola, ¿cómo estás? Es que en realidad no necesito comida, pero bueno, digo, para gastar, aunque sea algo para aquí, pero bueno, ¿cómo estás? Escucha, si no tienes si no necesitas comida. No. Pues venga, espérate, pongo la factura. Son 80. ¿Qué? Listo. Pero. pero... Si sí, no necesito, ya, pero joder, has dicho que quieres gastar. O sea, a ver, desperdicio alimenticio no, pero gasto sí, pues ya está. ¿Qué tal? Madre. ¿Cómo te va? ¿Todo bien vale. por el Saed? Una propinilla. Ay, pues um, muchas gracias. Nada, eso está. Eh... ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal ha ido eso? ¿Te, ¿Te putean mucho? No, es todo lo contrario. Yo diría que somos más serios aquí que allí, ¿eh? ¿Que somos más serios aquí que allí? Sí. Carol es más seria que algunos de allí. A ver, ¿me estás vacilando? No. O sea, yo que soy una persona que se pone a enviar putos memes a los clientes, se pone a hablar del puto butano también en medio de la gente, me estás diciendo que no somos no. más serios, eh, o sea, que somos más serios que el Saed. He dicho Carol. A Carol. Claro, Carol. Ah, pero, pero es que entonces me estás comparando a Carol con todo el Saed, ¿eh? No es, no es justo. Pero es que yo estaba la mayoría del tiempo aquí con Carol. Ya, pero es que entonces yo te diré que el Burger Shot es, no es tan serio como Aiden King, Aiden Knight, Aiden Knight, Knight Knight, el paramédico, él? es el mismo. Uh -huh. bueno, pues eso está, no sería está, una, está, está, está no sería una justificación válida. Está muy bien jefa, la verdad se comporta muy bien, muy bajo en el sad y es muy grande el hospital. Me he quedado hoy en de la academia. Un segundo, es que me llaman. Dime Cora. Eh, escucha, Rochi. Ahora dentro Nada, de. Te la bebidas. 10 minutos, el tiempo de llegar yo a mi local, cojo la furgoneta vale. y yo tiro para allá, ¿vale? No te preocupes, yo estoy por aquí. Vale, eh, ¿necesitas algo o lo que sea? Me avisa. Eh, ¿vale? hecho, te aviso lo que sea, Mercy. Ahora listo. Que por dónde íbamos? Así que éramos muy serias No, eh, estábamos por. Eh... Sí, que éramos muy serias mm, No, eso ya no, déjalo. Entonces, ¿quieres volver? No. O sea, ah. a ver, ya sabes que yo la quiero mucho y que no me importaría, pero que, que estoy muy contento en Sade. Muy rollo? contento. ¿Qué? ¿Para qué no somos jefa y empleado? No. No. Esto es como el vídeo usted que decía Mondongo, ¿no? Sí, que... Mondongo. Sí. <risa> <risa> Hijo de puta. <laughs> no me ha dejado acabar. Bien, pues nada, eso, que estoy muy contento. Y es el último día de academia. Ay, qué sí. bien, ¿no? Sí, creo que a partir de hoy si aprobamos la academia, que nos lo dirán cuando la acabemos, pues podríamos patrullar... Bueno, patrullar. Y pa patrulla, patrullar, pero. trabajar. Patrullar en una ambulancia, por favor. Claro, se puede patrullar. Pa patrullar la ciudad en ambulancia. Si sí, no. ¿Quién ah, dice claro, que no? vais a patrullar el Burger Sota, que sí. Claro, como aquí soléis. Bueno, tener dramas. ¿Te puedo... te... ¿Quieres que te ponga por la zona un psicólogo cuando ascienda? Eh, sí, por favor, por aquí. Te vendría bien, seguro. Sí, sí, porfa, para Ricky. <laughs> Claro, sí, sobre todo para... Re... Que bueno, que está más de vacaciones que yo que sé, pero sí. Sí, porque no veo a nadie trabajar, ¿eh? Ya, la verdad que estamos un poco cuesta abajo y sin frenos. Bien, bueno. Bueno, bien, no mal, es muy mal. Yo hablo con Shawn, el problema que dice es que le pasa lo mismo que a mí con el armario, entonces pues no le apetece coger y entrar al servicio solo. Escucha, yo no sé qué hacéis con el puto armario, eh. Mira que no es tan difícil. Ya, ya, ya bueno, pero. Ten... Os voy a tener que hacer un puto tutorial. En el SAED, por ejemplo, yo estoy muy contento ya. No tengo armarios, no tengo nada en medio. Pero Solo tendrás que, que coger medicinas o algo, ¿no? Sí, pero eso es más sencillo. ¿Cómo va a ser más sencillo que abrir un, un puto congelador de aquí? ¿Qué pasa? ¿Que tú en casa no cocinas? Eres como el, el youtuber ese que sale en las noticias. El, ¿El choque es? El chocas, sí. ¿El choque es? ¿Guardas toda la mierda en el congelador o qué? No, la verdad que no. Yo tampoco porque no tengo espacio, pero si no, lo haría. <laughs> bueno, está bien. Y por cierto, ¿ya tiene proyecto de, para comprarse casa? Sí, 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 sí. Esta ¿Eh? es mi casa. Muy bien. Ay, ay, ah. y tengo todavía ciento y pico mil de hipoteca pendiente. <laughs> La Virgen. Sí, sí. Está bien. Violet se comporta, ¿no? Por lo que veo. Pff, bueno, Violet, no es culpa de Violet, es de comercio. Por eso el comercio de Bank. Pues sí. Hola, Akira! ¿Sí? Hola, Akira. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Vosotros? Bien. Pues aquí trabajando un poco. Yo no he fichado. Bueno, entonces por ese es bien, ¿no? Eh, sí, yo, a ver, por ahora bien, llevo tres días cortados, ¿eh? o sea. ah, pero ¿cuándo vuelves, Austin, ahora fuera bromas. Que, que no. O sea, que, que, no, que la broma no. está muy guay, ¿eh? De verdad, que a mí me ha hecho mucha gracia, jajajaja ja, 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 y todo eso. ¿Cuándo vuelves? Roxy, que no puedo volver por el momento. ¿Cómo que no, no puedo volver? No. Que sí, que sí puedes. Pues, imagínese que Dime. entro al site y... No te di... vale, no te digo solo, solo tienes que renunciar. Pero imagínate que entro al site y que ya... Nah, tengo aquí ya dejo el burger. De Amigos del LSPD me están diciendo que me vaya al LSPD ya y yo estoy diciendo, acabo de entrar al LSPD. ¿A qué me voy yo al LSPD? Oye, pues pe pegaría muy bien ¿eh, usted. ¿Cómo que, ¿Cómo que pegaría muy bien? Pues quedaría, que tiene las condiciones y todo eso. ¿Qué condiciones tengo? Pues no sé, condiciones mentales, psicotécnicas, supongo yo. No sé, o yo sea, lo digo por la manera de ser, porque la o polo, que, llevo. O sea, que no estoy mucho. loca. Exacto, sí. Entiendo. Lo has dicho muy bien, Roxy. Entiendo. Pues nada, pues me voy a la poli. Oye, no, el, el sheriff no, ¿eh? Que el sheriff. Bueno, bueno. Pues me caen mejor los series que la LSPD, la verdad. ¿Ah, sí? Sí. Buah, wow, yo es que la LSPD. De... Tengo a mi mejor amiga allí, entonces. Ya, pues... es que la LSPD nos quiere bajar el puto convenio. Porque parece ¿Ah, sí? que ahora ellos. Sí, porque parece que ellos ahora se cocinan ahí las cosas o no sé qué. ¿En serio? Sí, eso me han dicho. La virgen. ¿de ¿No lo hará también no sé el SAED, pues no? No. ¿Seguro? El SAED. Um, porque frecuento. últimamente no viene mucho a gorronear, ¿eh? No, es extraño Saede... Me comentó un chico que se llama Brian del L.T.D. de aquí Popular que tienen convenio y que van allí todos los sabes. Tienen convenio con ellos, ¿sea? Eso me ha dicho. No sé, no me han dicho me ha nada dicho... todavía. Sí, sí, me lo ha dicho a mí el de, el de Popular, el chico ese que tienen que me ofreció el convenio y dije no, no puedo, pues tienen prácticas, yo, yo no puedo. Qué bien. Mm. Mejor, menos gorrón <laughs> Bueno. Y que tú es, cada vez que... que venga aquí, que vengas aquí a pagar. Como debe ser? No, no, yo voy por convenio desde entonces, jefa. Bueno, claro, ya no tendréis convenios, es verdad. Eh, queda el día acaba? 15 o 16, creo. Bien, lo aprovecharé hoy por la tarde-noche. No puedes, ya te he apuntado que lo has cogido. Eh, eh, no es verdad. Hombre, que sí, ya te digo he yo. Pero he pagado. No, yo no he visto que hayas pagado nada. Madre mía. Tú, la tú, has dicho antes, tú has dicho antes que era una donación. Lo has dicho aquí, en vivo y en aquí. directo. ¿Qué te pasa? ¿Aquí la estás bien? Eh, ¿Estás meando Akira? <laughs> ¿Qué meando? Hola. Ah, oli, ay. Uy, hola. Eh, ¿El pedido, no? Sí. ¿Tienes la furgo fuera o atrás o algo? Ya vengo, eh, eh tardo sí, nada. Y, y tarda, tarda, si quieres. Pero si tarda un minuto, que es cargar tres cajas. Te ayudo. ¿Quieres volver? ¿Ves cómo quieres volver? No, no. Sin que eres no, como no, la sex. No. Sí, o sí. Ver. Akira, tú sigues trabajando aquí. Ya no. ¿Veis? Si es que quiere volver, quiere volver. Un, dos, tres. ¿Podré sacar mil? Ah, sí. ¡Oh! Dios no puedo, mil. Ah, claro, es verdad, no puedo, no puedo. ¡Oh! ¡Hala! Nunca he llegado al límite de, de esto. Muy Oye, pens este. pensé que nunca superaría el límite de la transpaleta. He llegado al límite. Luego me tiene que explicar lo de los cars, ¿eh? Ah, vale. Ahora te lo explico. Tardo nada. Oye, ¿dónde estaba? ¿Atrás, no? Ya vengo, ¿eh? Sí, sí. ¿Sabes si nos va a caber todo el almacén? A ver. Sí. Eh, Que no entra todo en la transpaleta. Ya. Sí. He podido echar 2000. <laughs> Ay. Vale, vale eh, Espera, es saco tipo... los otros mil Y os dejo una transpareta, ¿queréis? Si me la devolvéis ahora después No, si supuestamente tenemos una Pero no sé dónde está primo. Que... ¿Pero qué? Pero os dejo ¿Carrito? una mientras ahora ¿Tú tienes carrito? Si es que viene con el carrito el otro Ah, es coño vamos, Ah, vale, espera vamos a nuestro tiempo Voy Ah, bueno, vienen bien equipados. Son un montón, tío, en el 20, en, el, en el popular, ¿eh? En el 24-7. ¡Ay, ay! ¡Hostias, tú! ¿Qué pasa? Que, 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 que tienen. Bueno, que cae poquito, ¿sabes? No, no, tú cárgalo bien en la transpaleta y te lo llevas, no te preocupes. Ah, sí. Ah, vale. Eso no tenía. Espérate. le puedes dejar la transpaleta a mi primo o. Eh, no, ya, ya lo tienes cargado, eh. Sí, sí, ah, vale, ya está, pues ya está. Listo, listo. Eh, si el no problema tengo. era que solo podía 2000 máximo en cada pared o así. Ah, vale. Por eso, a ver, 3.000 la... me ha entrado justo eso, 2.000 y 1000. Te pongo. Eh, 10.500 vale. creo que era, ¿no? Sí ¡Oh, dinero! Ahí te va Ahí tienes pagada Pues listo, lo que necesites, pues lo necesites Por cierto, es... saqué ya ayer las inscripciones a... a esto A lo del karting, ¿vale? Vale, pues si quieres después pues, cuando estés más tranquila Porque he visto que estás ahí tareada Sí eh... Te pregunto ¿Hablamos? que ya hablamos o me vale. paso yo por ahí, ¿vale? Claro, claro tú, Venga, tú listo me llamas o te acercas Hecho, Venga, perfecto. Guapa. Venga, que vaya bien, Reis. Chao. luego. Reis, Reis. <laughs> <laughs> ¿Esto qué es? Reis, Reyes, Rein, Reis. Pero bueno. ¿Cómo se nota que no soy decir esas cosas? Ay, ya estoy. 3.000 bebidas entregadas. A que me digan luego que las bebidas son suyas, ¿sabes? Como que son suyas. Pues, voy allí y tal, voy a comprar. Y le, le, digo empleado, le digo al empleado: Las bebidas, los la vende el ¿no? Que no son vuestras. Y me dice: No, no, son nuestras bebidas, son nuestras. Le digo: Vale, enséñame, enséñame los zumos. ¿Qué sabores tienes? Y me dice exactamente los de Entonces, Claro, ¿cómo? porque son nuestros. Claro, a ver, claro. no son nuestros, son del proveedor, pero bueno. Sí, sí, bueno, pero los vendes tú a ellos. Eh, sí, claro, eso es. Pues eso. Explícame lo de los cards. A ver, lo de los cards se va a hacer el 19 de agosto. Va a ser a contrarreloj y la inscripción son 200 dólares. Los premios son 15.000, 10.000 y 5.000. Y eso incluye pues es? el card eh, reparado y todo eso. ¿A este y hay mucha gente ya, jefa. O cuatro personas inscritas, dos que han pagado. Pues tienes un problema, ¿eh? <laughs> ¿Por, qué? ¿Por qué? Pues porque como no te no recuperes los 15.000 y los 10.000 y eso. Eh, ¿Sabes que existe algo que se llama patrocinado por Maisbank ah, y ah, financiado es... por Maisbank y que lo pagan yo, ellos el premio. ¿eso, eso no me lo has dicho. Ah, pues sí, claro, lo pagan ellos todo. Y el dinero para ti. ¿Qué que para mí va a ser para los ganadores? ¿Los 200 esos? Ah, esos 200 van a ser para tema de DJ, eh, mecánico y para los comercios que participen. Muy bien, yo que claro, no me puedo presentar porque no, no estaré en esa fecha. ¿Por qué no? Ah, te vas de vacaciones o algo. Uh, pues, sí, como si fuese un viaje express. Pero qué bueno, pena. de me maneras voy a hacer mi colaboración. Así te ayudo un poco. ¿Qué colaboración? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está, dónde está, Burger Roxy? ¿Qué pasa? Pero entonces te inscribo. No me inscribas, pero toma, eso para, para colaborar un poquito. ¿Pero para qué? Pero si lo va a pagar el Maze Bank. Si les he pedido bueno, 10.000 dólares para los negocios. Bueno, pues coño, pues mételo para la caja del Burger Shop, me da igual. Bueno, pues para la caja, pues muchas gracias. Ya lo sabes. Quieres volver y lo sabes. No, no quiero volver. no Te, quiero. Veo, te veo con ganas. Les me estás, me estás mandando muchas señales tú. Que si te ah, que ayudo otro. con las cajas, Qué que fuerte. si toma esto. Pa... Sí, sí. Tú, quieres, tú ah. quieres ser encargado. Te veo con eh, cara de encargado. Que... Pero si rechaces el encargado. Sí, pero ese rechazo fue por. ¿Cómo se llama? Cuando. Mm, no me sale la palabra. Jefa, si ahora mismo no tuviese el SAE de por en medio y seguiría trabajando aquí, rechazarías el encargado de nuevo. Eh? No mientas. No mientas. Pues sí. No mientas. Pero claro, si hay un encargado, lo, estaba lo muy bien. Hay un encargado que le hace fenomenal. Ya está, ya está lanzando poquita contra Shaun. No, pero si yo me muy bien con sí, 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 claro, claro. Ahora, le ahora se lo mando. Le va a díselo. venir con el butano y te va a dar en toda la cara. Pero díselo así. Yo, yo y él nos llevamos genial. Le vez. voy a llamar. Esto es una vergüenza. Ya, llámalo, llámalo. <laughs> me tengo que ir dentro de poco. ¿verdad? No está disponible. ¿A dónde te vas? Ah, pues a la academia. ¿A ah, qué tienes ahora? Sí, en una hora y media. Ah, qué putada. Uh -huh. Pero me tengo que preparar. Dejo de toda la siesta. La vestimenta. Sí, me tengo que preparar la vestimenta y todo. ¿Pero qué es el primer día? ¿El último? ¿Por qué tienes que preparar la vestimenta? Pues porque hoy es diferente. ¿Oh? Sí, bueno. hoy es diferente. Pero bueno, es lo que hay, no pasa nada. Pero bueno, ya me verás con la ambulancia llegando por aquí. Espero que me, me veas por no. la noche. Eh, no, claro, no te quiero ver en el hospital. Ah, no, eso, claro, sí, en el hospital, espero que no. <laughs> claro, en el hospital no te quiero. Aquí, ver Aquí sí, claro. Por cierto, te recuerdo, a partir Pero de la eh? son 1.300 dólares el seguro médico. No, 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 980. Pero con el convenio. Por, no, 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 sin convenio de nada. No, si, co, sin convenio son 1.300 No, no, sin, com, sin convenio 980 si lo hago en cantidad de empleados. Ah, bueno, claro, pero si lo haces. Yo digo, si lo haces en personal para no, ti. No, no. Yo, yo lo voy a hacer para los empleados, para los que más trabajen y que sean emple de empleado para arriba sin prácticas, a eso sí que se los pago. Al resto que no trabajen, que se jodan. Yo pensaba que se lo iba a hacer solo a usted. Digo, si es solo usted son mis 300. No, 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 no. Bueno, sí, a ver, me lo puedo hacer yo y decirle, no, luego en otro momento traigo los datos de los demás y tal. Pues cóbrame ahora claro. los 80. No, le hago la 1314 a Aiden. Sí, claro, igual le digo yo a Aiden unas cuantas cosas. Me llevo muy bien con él, ¿eh? es mi majo. Igual te pongo vuelta y vuelta a la plancha y no vas a las <laughs> prácticas, no sé, ¿eh? digo. Vale, me ha quedado claro. Ah, perfecto. Pero bueno, no se preocupe, jefa, no me pasa nada. Pero bueno, que son 1.300 y si no paga el seguro médico, las consultas, bueno, por así decirlo, todo esto son 300 más lo que se le añaba. Mira, si te soy sincera, nunca he ido a. a lo... Creo que nunca he usado el servicio del hospital todavía si me renta más pagar pagaré el servicio cuando lo necesite que pagar el seguro, ¿eh? Eh, eh, No. Hombre, ¿es que sí. Al final te digo yo que no te se la cuenta. Pero si a mí lo único que me han hecho alguna vez es poner una pomada en la espalda. Pero nunca se ha jugado, te va a pasar, ese es el problema. Bueno, pues pagaré. Jefa, el otro día, ¿se acuerda lo, ¿Le dijeron lo de la bomba? ¿Qué bomba? Ah, que no se la han contado. Ah, sí, sí, me acuerdo. Sí, que un niño llamó, creo, ¿no? A la policía. Una señora llamó. Una señora, menuda hija de puta. Como sí, la piel sí, arranco de los pelos. Po pobre Amin, mí. madre mía, lo que pasó. Más racista, fíjate, a mí desde ese día no ha vuelto a trabajar. ¿Estará traumado, o sea, tico? Ya vengo. Vale, vale. traumado, no sé yo. Uy, espérate, me llama Mackenzie. ¿Qué te dice? A ver. Mackenzie? Dime, Mackenzie. Uy, hostia. Hola. ¿Qué pasa? Esto, ¿cómo que el SSD, cabrón? Ole, 40.000, chavales, hemos subido. El último, el Estás en el Burger soft No, una hora y media tenemos la academia. Ayer, sí, hay no, no, no. Ayer tuviste el lío, ¿eh? Por lo que vi. Me dijeron algo de un tren. Sí, ¿no? Podría ser. Ya, es que yo vengo? de repente estaba... Vale, Roxy. Yo de repente estaba en el hospital. Y acababa el... Era Dime. Mí, y... Ah. Pero bueno, ¿y eso? No puede ser detallista. Ay, pues muchas gracias. así hay muchas gracias y dónde las pongo yo si es que aquí se me van a morir bueno las puedo poner al lado de aquí del bonsai oh, muchas gracias Akira qué flores son que yo no controlo mucho rosas Rosas. ¿Por qué las rosas son rojas? Porque es el color del corazón? Pero. ¿Y por qué se llaman rosas? Sí, eso es, ¿no? Eso es. Y el bien, y el bien. Porque su composición rosa. Porque su composición tiene la forma de una. Rosa. El color no afecta tanto. Sí. ¿Y quién define que una rosa es una rosa? Toc toc ¿Sentífico? Pasa, oh, ay, qué buen sitio este um, ¿Cómo lo echas de menos, sé. Eh? Podría ser encargado y estar trabajando que pues aquí también Pesadilla me voy, ¿Estás, vale, que se me voy. ¿Estás seguro de que no quieres trabajar? No, jefa, no se preocupe Última oportunidad, eh este. Sí, sí, ya te digo yo que la última fue hace tiempo Vale, vale Pero si no si me quería matar, o sea jefa, Ajá, era. pero eso es amor, hombre Sí, claro, amor. amor A ver, la última vez es que estabas un poco insoportable ¿eh? O sea ¿Yo? ¿Cuándo? Sí. Bueno, no me hagas hablar, no me hagas hablar Ah, pero habla, no, no, pero dímelo Y me daban ya ganas de ves. meterte una hostia La vez que vinimos de vacaciones Yo Ah, vale, vas? ya me acuerdo sí. Bueno, pues luego hablamos mucho. Venga, hasta luego, sí. hasta luego reina sí. Ok, porque estaba un poco cabreado Pero bueno, dejémoslo un ahí Un poco cabreado sí. Bueno, un poco bastante un poco demasiado. Sí, pero bueno, dejémoslo ahí. Y desde entonces cogiste tirria Sound No, a Shaun yo no le tengo tirria, que yo le, le qu tengo Le tienes tirria, le tienes Jefa, mira el móvil. ¿Qué es esa página de porno, no sé qué? Qué rápido te vas, ¿eh? Para esconderlo. Pillín, que te he pillado. ¿Qué pasa con eso? Nos llamamos casi cada día. Hablamos claro, casi cada sí, día. Para, para amenazaros de muerte seguro. Me llama porque me dice: No hay nadie trabajando, eh, no puedo trabajar, me voy a dar una vuelta y de paso hablamos. Por eso podrías estar contratado y le ayudas a des atascarlo. Madre mía, pero jefa, que no puedo. Que si sí puedes. Claro que puedo, ya lo no sé que puedo, pero no quiero. Ah, pues venga, pues vente, vamos a poner el uniforme. No quiero. Buah, y más el uniforme ese, me da algo. No, no, me da algo. Me voy a cagar en tu Escucha, estampa. hasta que. Escucha, tema, ven, ven, ven. Ven aquí. <laughs> no está? no está? <laughs> escucha, vamos a hacer un trato. Escucha, Austin, te mando el contrato por PDF y lo firmas digitalmente, ¿vale? No. Que sí, y yo te abro. Y te voy devuelvo tus McKenzie. llaves, tú... ¿a quién? A Mackenzie. ¿Quién policía? es Mackenzie? Un policía para que venga. Bueno, voy a llamar de que nos estaban robando en el local. Venga. Que ¿Te, te he pillado. Sí, sí, es problema. Si supuestamente trabajo aquí, por lo tanto no robo. Sí, hola, policía. Que nos han intentado robar un tal Austin. Claro, claro. claro. Qué bromanda. Muchas gracias, jefa, que vaya bien. Oye, ya te vas, pero bueno, que era broma. Eh, eh, no, es que me, no es que sea broma, ¿no? Es que me iba a ir porque me tengo que ir a visitar a un amigo ah, y. Bueno, luego pues irme. nada. Me nada Entonces que vaya bien. Me alegro de que te vaya todo bien en la academia y ojalá apruebes, y eso. Eso espero, ojalá apruebe. Y si no apruebo, pues nada, a buscar trabajo de nuevo. Bueno, ya sabes dónde tienes hueco. Eh. Jefa, ¿que escucha, no puede volver? No, escucha, ahora en serio, si no quieres de encargado, pues tiene hueco de supervisor. Jefa, ¿usted piensa una cosa? Abby ¿Qué? es muy capacitada para ser encargada. Es muy capacitada. No, si sí, sí la voy a ascender. ¿Pues eso? Tú tu tren de encargado ya lo has perdido. ¿Ves? ¡Muy bien! ¡Así me gusta! Pero sigues teniendo opción de ser supervisor. No, pero eso tampoco, la verdad. No me interesa. Esto, es tu cargo de antes. Ya, pero no me interesa, ya. Eh, ¿Sabe que casi cobro lo mismo siendo en pruebas que aquí siendo supervisor? Pero casi casi, eh. Me estás está vacilando. Que no. Luego que porque la gente no trabaja, no se ha jodido. Mira, <laughs> me mira, voy a cerrar el negocio, te lo juro, paso. Lo voy no, a vender. Paso. No, mis no. cojones. Entre que la policía se hace ahora su propia comida y no viene ya por aquí. Entre que vosotros cobráis no sé cuánto y la gente no quiere trabajar. Que tienen que estar encima un tiempo ahí cobrando 150 de mierda cuando la gente le da una puta paguita de ingreso mínimo vital de 80 pavos por no tener un curro de mierda. Y la gente que está currando aquí media puta jornada cobra 150. Que es como el doble. Venga, anda, no me jodas. Qué asco. Pues Estoy vayas. hasta lo coño. Eh, pues tira todo por, por el el y te vayas a la policía. Me voy a hacer poli, sí. Bien. Ander... La cadete Anderson. No queda mal, ¿eh? ¿Y en serif cómo sería? ¿Cadete o así? Uh... Sí, es igual cadete. Y de oficial primero es. Eh... Oh, ¿Cómo se es? No me acuerdo cómo es, la verdad. No me acuerdo me da tanto la cabeza. Oficial ya. de no sé qué. Sí, oficial de cubierta, ¿no? Claro. ¿Qué dices? <risa> <risa> Ay, por Dios. Me no, a dar Te vendo el Burger Shot. Eh, no, gracias. a ah, por nada. La verdad que no es un buen negocio. Para mí Para otra persona igual sí. Para Carol. Eh, sí, Carol sería una buena pretendiente para el negocio. Bueno, a ver, qué pretendiente, pero si sí es suyo también. Por eso... Por cierto, ¿cuándo viene Carol? Eh, volví el 16, creo. ¿El 16? Ah, pues le queda poco ya. Eh, pues sí, en verdad, sí, seis días. Ay, Dios, qué días? asco, ¿eh? Porque. O sea, no, perdón, o sea, a ver, no qué asco porque vuelva, sino que me refiero cómo está pasando el tiempo. O sea, que ojalá llegue ya el 16, pero me refiero que estamos mm. en agosto. A mediados casi. Ya, yo es que la verdad tengo ganas de volver a trabajar, ¿eh? Porque llevo yo desde que no trabajo porque eso me da algo. Pero si llevas tres días sin trabajo. Ya, pero soy, ¿qué me apetece trabajar? Pues escucha, no sé, hazte streamer de esos, eh... No sé. Esas cosas no me van a mí, la verdad, no es lo mío. ¿Cómo que no? No es lo mío, Jafa. No te va, no sé. Tienes cara de olero. ¿Sí? Con esas gafas de vuelo es? que suele llevar. ¿Pero eso qué es? O gente que juega al LOL. ¿Pero qué es eso del LOL? ¡Un juego! Escucha, que eres muy viejo tú, que tú no sirves M para esto. Madre mía, y cómo, cómo por ejemplo, ¿cómo te llamarías tú si fueses streamer? Yo, tú sí, no, mi padre, ¿Sí? si quieres, Roxisita 77. ¿Y por qué 77? Porque es un número bonito. 77 Claro, interesante. Roxisita. Sí. Oliver Roxy. No sé cuál de las dos me quedaría. Bueno, jefa, yo con su permiso me voy a... Roxisita creo que tiene más enganche. No, la verdad que no... Roxisita te enseña las tetitas. Mira, que voy no, a decir... No, que es una prank. Por Cuídense nada venga mucho. que vaya bien anda ya nos vemos esta noche si ya está claro si sí, no está, pues no. luego, luego hacemos el contrato anda venga chao yo no ha venido no ha venido ni un cliente ¿eh? o oh, claro también estamos en, en el turno de en el turno de de temprano. Si ella supiera que estando contigo. ¡Abrás! Vamos a poner cien zumos. Hay que hacer un montón de bebidas, eh, chavales. O sea, por las 3.000 bebidas hemos ganado 1.500 dólares. Que ganamos una puta mierda, tío. ¿Qué? Ahora no, coño, es que no son 1.000, son 100. <laughs> <laughs> vale, ahora, ahora viene Chris Chat eh, al stream a saludaros. Me ha dicho que os echa de menos. Pero bueno, Nurwen. ¿Cómo estás? Bueno, 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 voy a empezar a abrir de tarde, señores. Voy a, voy a empezar a sacrificar la siesta por vosotros y todo este paso. Que a las tardes se pasa todo el mundo. Esto es increíble. Claro, no me quitan la audiencia los, los otros. Es que los, los otros streamers me pisan, claro. Yo como abro más tarde, me pisan. Si es que yo soy famoso, pero... Pues eso, me pisan, chavales. La envidia, que muy mala. El Gustavo V pues me pisa. La, la envidia... Del Gustavito, tío Que solo quiere dinero Quiere viewers y, y nada, me pisa, tío Ahora, ahora viene, ahora viene, Sar, creo Creo que ahora venía Qué poca cuando había un K de viewers en el stream Literal, eh He de admitir que fue una época buena, pero también muy estresante, tío. Por el tema de autónomos y toda la movida, tío. Y ganando justito. Y tener que hacer stream obligado. ¡buah! Porque si no, bueno, bueno, mucha, mucha movida. Yo volvería a Madrid. Yo estoy yendo mucho a Madrid, Nurwen. Yo voy mucho a Madrid. Cada varios fines de suelo ir. Es difícil eso es, Nakata. ¿Te puedes creer que aún estoy van en su server sin haber escrito? Pues, pues yo, yo igual también estoy van, no me acuerdo. Yo creo, yo creo que me banearon a mí también. Oye, pues a ver si nos vemos. ¿Pero tú, ¿tú de dónde eras, Nurwen? ¿De Madrid? No, no. Yo de Sevilla, es verdad. Yo no me acuerdo de dónde es la gente aquí. Yo solo sé que, que Pose era de África. No, Pose, pose sí que me lo sé. <laughs> pose de Melilla. Yo soy de, de Euskadi, del País Vasco. Pues una punta y otra. Somos tú y yo. Pose Algeciras, casi. Pero bueno, es que con Pose ha sido muy meme siempre el tema de. De lo de Melilla. de Melilla, ¿no? De Melilla, ¿no? Yo creo, pose. Melilla. Sí, ¿no? Claro que tenía que saltar la valla para pa venir a las eh, gamers y eso. Que se lo hacía en stream, me acuerdo. ¡Hey, chicos! Aquí en directo Oh, mail, le a mi vida. <laughs> y el que extraño es a Dark Crazy. Pero Dark Crazy sigue por ahí, ¿no? Yo creo que en. Bueno, Dark Crazy, yo no sé si estaba en No Pixel o algo con. Con los vallas y no sé qué. Alguna que otra vez creo que lo he visto en algún stream. No hace casi stream, pero casi nada. Bueno, pff, como yo, casi. Como yo, casi. Yo, yo la verdad es que me he vuelto muy, yo todo hace muy... Bueno, sí, sí, a ver, yo hago mucho más, sí O sea, yo sí que es cierto que llevo... A ver, ahora en verano sí que es cierto Que hay días que no abro stream Porque igual rollo me he ido un fin de semana a Madrid O, o me he ido con la familia también a Madrid O me he ido a no sé dónde O me he ido el fin también para Bilbao a pasarlo, yo qué sé Entonces como que ahora este verano también ando muy out un poco en... Bueno, aparezco y desaparezco Oye, me ha escrito Chris. Ah no, todavía no. Ahora solo se puede ver a Enoz o Gustavo. Eh, a Gustavo sí y Enoz, la verdad que ha tenido sus voy y vengo. Porque Enoz creo que también se ha tirado igual un diempecillo sin, bueno es que Enoz va como por rachas tío. O sea, Gustavo, yo flipo cómo puede ser tan constante, os lo juro, eh. O sea, yo no podría tío. Gustavo no para, pero nunca, nunca para el cabrón. O sea, no le he visto un puto wipe en el que haya parado el cabrón, tío. Yo no entiendo. O sea, yo que, me, yo que me encuentro muchas veces luego, tío, mentalmente en plan de, tío, no sé qué hacer con mi puta vida en roleplay, no sé qué hacer con este personaje, no sé qué hacer, no tengo motivación para abrir stream, tío. Y el cabrón va a tope, el hijo puta. O sea, flipas con una cosa, con otra tal Venga, chavales, nuevo personaje, a tomar por culo O sea, ojalá tener ahí Esa mentalidad, o ese Es que no sé cómo llamarlo, o esa cosa de De Gustavo, tío, increíble ¿eh? Os lo juro Un drogado YouTube Está el Escopetillas El Escopetillas también he visto que ha vuelto Que volvió a no sé qué banda también Con, eh, no sé si sigue ahora con Con Parga y esos así y todo Sí, sí pero yo diría que el más activo desde que empezó, Gustavo sin duda. Gustavo nunca ha frenado, tío. Nunca ha parado. Y la pregunta es: ¿para cuándo hace Stream Lucía? ¿Para cuándo? ¿Y en 2.0? ¿Para cuándo? ¿Con cámara, para cuándo también? cuando salga rage, qué recuerdo rage, tío. Creo que salía mañana. Ah, he borrado el anuncio, tío. ¿Cómo llamaríais el Discord, la web del ayuntamiento, chavales? Sí, ¿no? Eh, Decro... Mmm, ayer... Ayer le escuché a Gustavo que fue a ver los. Eh, porque no sé, yo entré en el, en el stream de Gustavo. Estaba Recordis en el chat también. Y le dijo en plan: eh, A ver, Recordis, vamos a hacer el check diario de, <coughs> de cuánta gente tiene, no sé qué tal Despis. Y, y dijo Gustavo: Wow, eh, 60 personas o no sé qué. Hoy que hay evento en Cayo Perico o no sé qué. Eh, ha subido de ayer a hoy. Y no sé qué. Y no sé quién dijo en el chat. Como que no se mostraba desde Faifem. La cantidad correcta de usuarios. Entonces, igual no es uno. Igual son diez. Ah, no, no sé. <laughs> no sé, eh. Es más, creo que eso se puede mirar guay porque. Despis, solía tener. Bueno, despis con el Discord. Siempre ha sido muy top gracias a Rossi. ¿eh? Vamos a ver. Eh, info Actual 5M Status. No, a ver dónde se puede ver los usuarios que hay. Estado del servidor. A las 18.50. Ah, pues no, pues dos usuarios. Un usuario. Pues tiene, tiene, tiene razón, tiene razón. Eh, hay un usuario, sí, sí. Sí, 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 uno dos ha bajado un montón de expresión, me da mucha pena, eh. Yo quería entrar a DPS. Eh, pues escucha Despis en script desde la 3.0. Mejor un montón. O sea, a mí, a mí Despis me parece un servidor a día de hoy muy tombe en programación, tío. El problema siempre ha sido por pues, muchas decisiones que se han tomado del staff en general. Yo tampoco he compartido muchas de las decisiones que se han tomado. Y a mí no lo digo por tirar hate, me refiero, o sea, yo a Despi le debo, le debo todo, pero lo que cabe. Pero sí que es cierto que, que bueno, que muchas de las decisiones, pues no, pues no han sido las correctas. Eh, no sé, yo también he visto más de una vez favoritismos, pero bueno, favoritismos verás en todos los servidores y es una pena. Una pena, la tristeza, sí, sí. Por ejemplo, cuando a mí me hicieron CK. En Cayo Perico. Yo no lo comparto el CK, tío. Yo creo que ahí Pichutle se, se tendría que haber llevado su CK. Pero Pichutle, como era moderador, se sacaba la polla, hacía lo que sale, le salía de la polla y punto, ¿sabes? Y las cosas tampoco van así, lo siento. O sea. Me dices que tú quieres cequear a alguien por una chorrada. Porque en su momento querían cequear a, a dar por una chorrada. Luego te pego yo también cuatro tiros. Y encima tú vas a rolear que, ah, no, me han disparado sin más. Como no me han rematado, no seca ni nada y no sé qué. Sin más. Aún me acuerdo en la quedada de la Nice One en Barcelona. Cuando con 15 añitos me animé a iros a veros a todos. Y me hice fotos con Mac Endino y el RAEN. Pongo, me parece que estaba Sergio Master, el fuertaco de Galis y el grande de Khan. De verdad, tío, la nice one, eh, fue muy top. Nos juntamos ahí un montón de peña, tío. Hostia, es que aquí eres la de la ciudad. Este sí Yo creo que voy a ser el siguiente. ¡Uy! bueno. Os lo juro, yo, yo creo que ya no voy a aguantar mucho más en el burger, tío. Yo, yo, yo que creo que me voy a cequear, tío No es coña, eh No, no sé, tío no sé, no sé qué hacer No sé dónde ir No sé No sé qué hacer Me estoy empezando ya a desmotivar del burger No encontrar mucha gente tampoco que quiera trabajar Pff. Muy pesado el negocio Llevo un mes a tope, tío Estoy saturadísimo ya del negocio, lo juro la taconeta también hemos estado esperando un montón, para un montón de cosas, aún nada, tío. He tenido que meter un montón de pasta, no he podido disfrutar de ningún coche que me haya podido comprar como jefe, nada. Policía otra vez, lo estoy pensando, tío. Tengo puerta abierta en el sheriff. Tengo carta blanca, mejor dicho, en el sheriff. Para volver a la poli. Pero no sé, a ver Chris también qué quiere hacer. Estoy esperando un poco también a ver si para cuando vuelva Chris. Me volver a ver, me encantaría volverte a ver The Polly. Yo creo que de Polly estaría guay, tío. Sí, sí, así, así ando yo también. A ver. Yo estoy también pensando en chequearme. Porque aún así, tío, si al menos la gente quisiera trabajar en negocios, tío. Y hacer amistades y luego poder salir, pero es que ni con esas, tío. Exacto, tío. Me voy a ir a despist, chavales. Los civiles, los grandes olvidados, eh. No, pero es que Navi también me has pillado en un momento en el que ha venido justo Austin. Ahí está la cosa. Pero bueno, que yo también llevo. Yo también llevo días quemados, eh. general. De que no sé qué hacer. Porque al final llevo un mes empujando el negocio a tope. Y yo pensé que iba a ser. O sea, al final, yo entiendo que al principio un negocio le tienes que echar billetes, ¿no? O le tienes que echar horas, lo entiendo. Pero es que, tío, le sigo echando horas al negocio, chavales, y es que no paro, tío. Y con lo poco que quiero jugar yo, porque ya no juego tanto como antiguamente, de unas horas al día, es que se me va en el negocio, tío. Y más ahora preparando el torneo este de karting, para que al menos los civiles disfruten hacer algo diferente que he visto que no se ha hecho en todo el wipe. Pues eso. Porfa, que abra el casino, tío. Yo solo quiero tirar de la ruleta. Luego me hago poli. Real Michael dice a las buenas. Pero bueno, por fin te pillo en stream. ¿De quién hemos hablado antes que había baneado a Sark? Del señor, del señor Real Michael MX. Justo antes hemos hablado de ti. ¿Cómo estás, loquete? Era Sark, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Dos betos, a ver. Eso es, sí, sí, sí. ¿Quién es este FK? ¿Qué es esto? Vas a hacer un par de bebidas más. Y a ver si abre el puto casino. Quiero dinero. Y si no, me piro al Rainbow o me piro a. Yo qué sé, a la puta cama. Oye, ¿por qué hay menos empleados? Ah, espérate, que los dos últimos que contraté han dejado el negocio, ¿parece? Espera, voy a, voy a actualizar esto bien. Porque Akira no está. Espera, buah, espérate que somos menos de los que pensaba y todo. Siete. Se han ido Yaji. Y Leroy's Pero no me han dicho nada Nah, chavales, me cequeo yo, yo, me, yo me tiro aquí al suelo y a tomar por culo Paso, tío Paso, yo me mato Sequeado Venga, un besito, me voy hasta mañana es que tío, de aquí ahora mismo Amin está de medio. Que puede entrar, que no, que sí, que no, porque anda liado voce. Shaun eh, sí que está entrando algunos días. Eh, Carol está afuera por tema curro. Avi sí que entra en principio todos los días un ratillo. Diego está de vacaciones, pero un mes largo. Y Ricky también se ha ido de vacaciones ahora. La única motivación, tirarte la ruleta. Efectivamente. Eh, ¿Me abres el casino, por favor? Eh... Ay, no me acuerdo eso. ¿Kenia, por favor? Hostia, no le agrega el nuevo número, creo. Claro que, que cambió de número al parecer. Yo me hago poli, chavales, ya está. Vamos, vamos, Lo que lo que os he dicho antes, chavales. Si ya si ya creía que íbamos cuesta abajo y sin frenos, ahora vamos cuesta abajo con unas ruedas. Eh, Vamos en una pendiente, rectano, lo siguiente. Hacemos rollback, por favor. Nico-Games01 dice muy buenas, Dino, guapo, hace tiempo que no me paso. Para olvidar de él. Pasaré la vida sin dormir. Me quiero matar de una vez. Estoy hasta la polla. Por favor, ayúdame. Tengo tiberas, sí, por favor. ¿Qué tal, Nico? ¿Cómo estás? Vamos a hacer esto. Hoy pues siento que estamos en humor de lunes en vez de jugarne. Buah, Ay, no puedo sacar esto. Yo solo quiero que abra el casino. Me abres el casino Kenia, porfa. Quiero perder todo mi dinero, poco, lo poco que tengo lo quiero perder, por favor y gracias. Para mí es como si fuese sábado. Sí, todos los días hasta que hasta el último día de tus vacaciones que será domingo. A mí me quedan dos días de vacaciones, tío. Todo al negro en la ruleta. ¿Sabes qué pasa? Que hay un límite de dinero a pesar de que seas VIP, tío. Es una mierda. Yo pensé que podría apostar 10.000 pavos, pero creo que no. Eh, le podemos meter ahí a los caballitos, eh. Yo no sé cuándo vuelvo, si en una semana o en dos. Nos vamos un rato con la taconeta o algo. Oye, se supone que me iba a llamar Chris, ¿no? No me ha llamado. Nos ha metido al final el móvil en servicios tampoco, ¿no? Ni idea. Servicios, no. Los no, caballitos no mejor ruleta, os lo juro. Todas las putas tardes el casino suele estar abierto. Hoy que me apetece ir, han dicho no. Hoy no. Hoy te jodes, porque sí. ¿Esto ¿Qué es? Va a ser una tienda de mascotas esto. Esto es un ordenador. No, no, es, es el hospital. No, Whistle News será. Esto es Whistle News. 15 minutos. a montar una timba ilegal por el norte. Eh... Oye, no nos podemos ir con los pandilleros a montarnos ahí algo ilícito, eh. Y ya puedo estar. Bueno, al principio del wipe le ganamos a Gustavo. Un par de miles de dólares, creo, ¿no? En lo de... En lo del hockey este, tío. Dime. Dime. ¿Qué pasa? No se escucha, no está hablando. Pues... es mejor que decirlo que guardarlo, ¿no? ¿El qué? ¿El qué? ¿Qué? Um... que sí. Soy yo. Me gustas ah. desde que entré al burger me pareciste una persona trabajadora, pendiente, ah. gentil, amable. Ah, esto Ah, ah. Creo que antes no tenía valor para decírtelo. Ah. <laughs> eh. Y no sé, quería al menos decírtelo antes de que hagas algo, intentar irme, no. Hay que quedarme con la. Eh, eh. No sé qué decirte con eso. Es que para mí es muy raro. O sea, es muy raro esto. ¿Por qué? No sé. Porque tampoco sé que me gusta de la vida. Yo me dejo llevar muchas veces y ya está. Um mm -hmm. O sea, a ver, pero es que tampoco nos conocemos, me refiero. A ti sí. No, no, no me conoces. O sea, llevo, a ver, que nos conocemos de muy poco. años, llevo meses trabajando aquí. ¿Crees que te conozca? Sí, pero tampoco hemos coincidido mucho, muy pocas veces. Bueno, tu hermano nos cuenta cosas, nos contado cosas a veces. Sí, pero no sé. O sea, yo no tengo tampoco como la suficiente confianza. O sea, no sé. Yo es que la verdad que no estoy muy confundida en mi vida. Yo, yo no sé nada. Te pues... Has dicho que te dejas llevar, ¿no? Pues sí, pero hasta cierto punto. <laughs> ¿No? O sea, no sé. Yo es que soy más siempre de conocer a la persona y todo eso. Y no sé, yo es que lo nuestro siempre lo he visto con un beso. Bueno, a ver, la verdad es que empezó todo muy raro en su momento. Pues eso, empezó con lo del culo en el trabajo, me lo tomé como una broma y luego no sé qué más fue, así ah, lo de aquí fuera. Luego no me he coincidido mucho más en turnos tampoco entonces pues no sé o sea no sé Tienes razón o sea a ver que yo puedo entender que que te guste y eso aunque no sé qué ves en mí pero me refiero bueno lo primero es que yo nunca he estado con una chica tampoco lo, seg lo segundo para que para el amor soy un desastre. Y lo tercero es que para todo también soy un poco desastre. Mm -hmm. Y lo Pero cuarto es que sí, tampoco sí. nos conocemos mucho. Pues a ver, viniste a trabajar y... y hemos salido en el trabajo varias veces y tampoco mucho más. Pero vamos, que me pareces también una persona increíble, eso sí. Razón, pues nada, pero no sé, que agradezco al menos que hayas declarado tus sentimientos hacia mí. Sé lo que me toca, a ver, eh, bro. a ver, Creo que me voy. Gracias por todo y a tu hermano. Bueno, si, si vuelvo para California, pues ya estaremos al menos por allí y ya nos tomaremos algo. ¿No? Pues probablemente sí. Pues por allí nos veremos entonces. Gracias por todo. Gracias a ti, Akira. A ti, hermana. Nada, es que... cuídate mucho. Vale. Y cuida al burger y, y eso. Sí, bueno. A ver qué pasa con él. Mmm. Tú una buena jefa, sabrás llevarlo. Bueno, a ver si me dejo la vida en esto, sí. Si no, pues, pues no. Pero bueno, a ver qué pasa. Pues muchas gracias por todo, Akira. Eh, nada, gracias a ti, la verdad. Ha sido un placer y nada. Espero vernos por California o por algún lado. Por California, seguramente. Bueno, quédate mucho, Roxy. Y gracias a tu hermana también. Igualmente, le mandaré recuerdos. Bueno, ahí está el California ahora. Mm, le mandaré vale. recuerdos de tu parte. Venga, quédate. Hasta luego. Ese sí. casi. Pero es que. O sea, no. Es que no. No podía pasar nada, tío, porque era todo muy. O sea, literalmente hemos coincidido tres veces, tío, cuatro. Es que no... Es muy rápido, tío. Esto ha sido demasiado rápido. Las veces que esto. No ha cojado. O sea, me habría gustado mucho tirarlo por ahí, tío, pero... Yo creo que iba todo demasiado rápido, tío, desde el principio también. Y literalmente es que hemos coincidido tres o cuatro veces o así. Entonces... Y más para un personaje como Roxy que todavía no tiene claro ni qué quiere con su vida ni, ni qué le gusta ni nada, ¿sabes? A ver, le van los tíos, pero. Tampoco se cierra nada, pero. Muy rápido para ella realmente también. O sea, en plan de un beso de bueno, jaja, saludos, pues vale. Tampoco ha sido en plan de wow, un beso, siento que me gusta, no sé qué, tal, ¿sabes? No ha habido un poco esa progresión, yo creo, de. De descubrir cosas nuevas o conocer primero incluso a la persona antes de nada. Se viene Dino con Sherman a la poli. Pa, la poli con Sherman. Oye, ¿está Chris al final? Vamos a llamarla. ¡Sermenito! Chris me ha dicho que pasa de unirse a la llamada, que no quiere hablar con vosotros, que está Naya en el chat y que pasa de leerla a ella, tío. En fin, o sea, está puesta streamer, ¿sabes? No sé. Yo, yo estoy flipando. Sí, sí, así lo ha dicho. Y si no, que venga y que lo desmienta. ¿Quién, Chris? Oye, Naya, ¿no quieres trabajar en el Burger Shot? Es un empleo magnífico, da mucho dinero. Y no tengo whitelist. Ah, oye, yo creo que ya puedo hacer la whitelist. Yo creo que ya puedo dar whitelist, o sea bueno whitelist invitación. No me quieren en ese server. ¿Quieres invite? Yo estoy invite. Sabéis que en verdad he hecho mucho de menos Royal tío. Lo que estábamos empezando a tener ahí, tío. Me dio mucha pena ese cierre de repente, macho. No, qué broma, ¿eh? que viene Chris ahora, chavales. La familia Yang, ya ves, eh. Royal vuelve a abrir, por cierto, eh. Con otro nombre creo y todo, pero bueno, hay muchos servers ahora tío, es increíble. Hay servers por todos los lados tío. Estornudas si te encuentras un nuevo servidor. Ah coño no güey, we... mira el Whistle News está aquí. Ah y esto qué es? Ah el restaurante chino, algo será seguramente. ¿Qué opinas de Origen? Origen me gusta mucho su, su programación, pero lo que no me gusta, tío, es el tener que pagar las cosas eh, con dinero. De si quieres un negocio y todo eso. Es la forma de. De esto que a mí no me, no me mola. A mí me gusta que si tienes una buena idea y eres una persona buena y tal, que. No, no es, no es pay to win tampoco, Elías. O sea. Porque tú, bueno. Si quieres un negocio en Justar, por ejemplo. ¡Oh! Casi no. Si tú quieres un negocio en Justar, te vas con la idea de administración, la propones, y si eres buen usuario y tal, te la dan y la puedes rolear. Pero allí sí o sí tienes que, que donar, ¿no? Entonces. O sea, no es pay to win porque tampoco ganas nada, me explico. O sea, al final, literalmente estás pagando OC por hacer un negocio y C que también te va a llevar tiempo y todo eso, ¿me explico? Voy a Ayer con el elegante. Eso es. Ahí está la cosa. No es pay to win porque. Bueno, a ver, la ventaja que te da un beneficio será cobrar, quizá. Pero bueno, si tú eres el jefe, llevar un negocio lleva tiempo y eso es. ¿eh? ¿Sabes? Ah, bueno, ahora. Bueno, espera, no, pero también está lo de los coches, ¿no? No, espera, ¿Tiene... ¿tienen coches de donación? No lo sé, ¿eh? Sí, la última PDA que hicieron fue muy top, ¿eh? De la poli. Eh, tengo dos opciones: pido un taxi o voy corriendo, voy corriendo. No te vas a Oasis. Eh, estoy en el Discord, pero no he presentado nada. No sé qué hacerme en Oasis, tío, Naya. Eres, Tú tienes algo hecho. Hazte poli. Pero tendré que presentar Opo, oh, No sé cómo ir a eso, ¿no? Es que tampoco sé quién lleva la poli. No sé si yo puedo entrar ahí un poco de... Es que creo que estaban buscando polis en su momento, pero claro, yo como siempre, pues nunca nunca me inscribo Lucía lleva la poli sí pero igual ya no están metiendo polis así como así no Anki no la lleva no lo sé no, no tengo ni idea de base no he visto nada o sea no no he mirado nada hola me dice Chris ah hola que se ha colgado qué tal Ya se te ve. ¿Te han metido los otros dos frenadores? Ay, ay, a tope. ¡Chutadísima! ¡Hasta arriba! ¡Wow! Ya, habiendo sido taxista y se va corriendo. Es la vida. Es que para pedir un taxi que tarde más mientras ya he llegado yo corriendo, pues me voy corriendo. Vacaciones y mala. Bueno. ¿Qué, ¿Qué tal tus vacaciones, Chris? ¿No ¿Vaca, ¿La gente sabe que estás de vacaciones o qué sabe? Media jornada. O sea, se queja por media jornadita de nada. No lo sé, tío. En fin, las dos Españas. Pero un... Sí, sí. <laughs> un segundo, un segundo. Que voy a, espera, eh, voy a entrar en el casino. Un segundo. Oli. Hola. ¿Me escuchas? ¿Hola? ¿Hola? Sí, claro, claro que te escucho. Si hablas, ah, eh, te escucho. Disculpe. Te, te, venga, te perdono. ¿Me permite agacharle? Claro. Ay, te me bueno, no doble. se preocupe, que no toco mucho. Bueno, a ver, a ver dónde tocas, eh. Tranquila, no se preocupe. De acuerdo, pues puede pasar señorita, mucha suerte. Pues nada, arruinarme en la ruleta, muchas. gracias Oye, el VIP, eh, ¿te lo puedo pedir a ti o a quién se lo tenía que pedir? Eh, ¿Usted trabaja o tiene un burger. Sí, soy vale, la sí, jefa. Pues la jefa del burger, pero la jefa del burger no es la señorita Carol. No, somos las dos, somos gemelas. Eh, o sea, Ajá. Carol y Roxy. Yo soy Roxy, ella es Carol. Ah, ah de acuerdo. Disculpe. Nada, no tome. te preocupes, no pasa nada. Sí, a mí contigo no me suena haber coincidido mucho tampoco, creo. ¿Qué pasa, News? ¿Un Muchísimas gracias. Pues ya está. Ya tendré, Pues listo. ¿vale? Muchas gracias. Que tengas un buen día Nada. y que vaya bien. Hasta ahora. Lo mismo. Que vaya bien. Mucha suerte. Mucha suerte, dice. Ya soy gris. Qué raro escucharte poner esa voz. Esta. ¡Oli! Buenas. Nada, nada, que, que estaba entrando al casino. Voy a tirar la ruleta. ¿Qué crees que me toca? Tiro mucha, mucha fuerza o poca. Mira, tú le das a la E, ¿vale? A ver, espera, Clear. Eh, le das a la E de nuevo para jugar. Mucha porque el coche está lejos. Y ahora le das a la E y abajo a la derecha sale una fuerza. Y cuando quieras, en la mitad, por ejemplo, ¡pa! Nada, muy corto, ¿no? Nada, me pasa el coche. Mil pavos de mierda. Qué asco, tío. Qué asco, tío. Qué asco. Qué asco. Mil pavos de mierda. Esto es una basura. Ya es verdad. Voy a meter diez mil dólares a la ruleta. 10.000, 10 no, pero 5.000 sí. No, 5.000 tampoco. 2.500. Eso, muchos corazones para Chris. No sé quién ha dicho antes al negro. Dime. Literal. Me dejo nada. Súper super pronto, súper pronto Ya Sí, que, que al menos si, tú, si estuvieses bien Yo que sé, igual al, al salir a las 7 Te ibas un poquillo a ver Ourense o lo que sea, ¿sabes? Y luego ya te ibas a la cama medio pronto también Pero bueno, que al menos hacías algo, ¿sabes? Nada, nah, te, te ha pillado O sea lo, lo peor que te podría haber salido todo Te ha salido Oh. Tendría que haber apostado 54 grados. 1020, 1080... Nah, es que hasta he perdido... Ah, no. Nah, bueno. Fets, sí, sí, no. Has pillado un trancazo tremendo. En Galicia el resfriado no es azar, te toca sí o sí una vez al año. la pegoya. Hm. And that closes out the bets. Let's begin. Por nada. Oh, ¡Toma! Looks like 24. Eso es, sí. Ah, ¿qué es gripe. Eh, en Feels principio resfriado, ¿no? Today, huh? Parece. Bueno, tiene, tiene, tranca tiene trancazo. Trancazo de algo, a saber el qué, pero tiene algo. Cuatro minutos y pico esto. Pero bueno. Trabajando, Naya, sí, eso es ne negro, rojo, Chris. rojo pasión, rojo, rojo, rojo de la ro rojo color rosa, o sea, rojo, no, ro rojo de las rosas, nada. Que antes me ha regalado a unas rosas. Y le he dicho que porque las rosas son rojas. ¿Qué has bebido? Me he bebido un burn. Me ha dicho porque son... Porque las ro... No, no. ¿Cómo me ha dicho? No me acuerdo. ¡Eh! Alguien está tirando los we'll pelota. Ha dicho rojo, color, rosa. Rojo, color de las rosas. Rectifico. Que toque rojo, porfa. Nah, me cago en All mi right. raza. Sí. Bueno, doble. Es que he apostado lo máximo. Escucha, ser VIP es una mierda, ¿eh? No te sirve de nada. O sea, te sí. Si... No, no, pero que aún así, lo máximo que puedes apostar en una eh, mesa normal, también puedes apostar lo mismo en una VIP, tío. O sea, el máximo es 1000. No puedo apostar si me apetece 5.000 al rojo, ¿sabes? No puedo recuperar más de 1.000. O sea, no, no, no entiendo, tío, para qué te sirve el VIP, probablemente. Pero bueno, que si pierdo me traigo los fondos del casino y, lo, y del casino del burger y los fundo aquí. ¿Sabe, sabe, ¿Sabes que se han ido dos personas más del burger sin avisar? Eh, dos que, dos, los dos que contraté. Te lo juro, no están en plantilla. Han desaparecido. Yo es que te lo juro, no tenemos empleados, tío. Otra vez 11. A dos veces 11. Me cago en mi rojo. Nah, yo al rojo de nuevo. Y si no, pues saco más. Ahí falto yo en el burger trabajando, pero es que nadie quiere trabajar, tío. Like Looks like a bust. Well, we a yeah. yeah. are closed. Good luck. A ver. <laughs> ¿Cómo no toque rojo? Estoy flipando, tío. Estoy flipando, tío. Estoy flipando. Vale. Good luck. Pero si da igual, si no lo uso en nada. Me da igual. Me estoy gastando el dinero de... De... De Decro. Viene, viene antes y me dice, vengo a hacer gasto. Y me dice, pero bueno, comida no necesito. Le he puesto la factura de 80 y no le he dado nada. Sí, sí. Compite en solitario. Voy a, voy a apostar siempre al, do, al que esté entre medias, a este. No puedo apostar esto más rápido. Mil, no, mil pavos tampoco. Vamos a empezar por 200, a apostar. O sea, el cuarto. Muy buen nombre, la verdad. Jarabe para la tos. He apostado a Jarabe para la tos, Chris. ¿Te imaginas que gana? Ni de coña, ¿no? ¡Ojo! ¡Na, na, na, na! Grande, Jarabe, para la tos. ¿Qué ha ganado? O sea, grande tú, grande tú. Lo que he perdido en la ruleta lo he ganado aquí. Eh, pues por, mira, por gilipollas, al final he dicho, va, voy a apostar solo 200 así. Pero ha sido por 13, creo. O sea, 2000 y pico. Eh, creo que voy a ir... Mira, ahora voy a ir a por el... Siempre voy a ir a por este, a por el que salga el cuarto rollo. Por 12, por 15 y así. En algún momento tengo que ganar rollo. Ahora le voy a meter solo 100, por ejemplo. Yo creo que esto tiene que funcionar. Cheque cancelado. Ese es el Maze Bank. Ese nombre no me gusta tanto. Chris, dame suerte. Y último de Nah, este lo pierdo. Este se pierde, no pasa nada. Ahora subimos la apuesta, chavales. Yo creo que así en algún momento tendremos que ganar, ¿no? Compi de estudios. A esa lógica no le veo futuro. Yo sí. Perderé todo, puede ser. Pero soy feliz. Y no puedo bajar el volumen de esto, tío. Ahora. ¿Ya has cenado tú, Chris? ¡Ojo! No, me ganan. ¿Ya vas a cenar? Pide, Uf, mi leurista es muy tentador. Eh. ¿No hay algún restaurante así interesante? ¿De plata combinado así con pescado o no, no? ¿Por qué, eh? Va a perder. Mira, dice que Sandra que te mejores. ¿Qué ¿Cuánto dinero me queda? Ah, 4400. He gastado muy poco. ¡Ánimo! Ahí a tope a recuperarse. ¡Vamos, Chris! Vale, es que están mal. <laughs> eh, 12 no, pero 8, 8 sí. Pero bueno, a ver si con el frenado la tope te chutas y en 0, vamos, estás a tope. lo último no remonto 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 nada ni de coña Chris no estoy ganando ¿qué opinas de Tanga? No sé un caballo aunque fuego amigo no está tan mal. Voy a por fuego amigo. No, pues tarde. Ah, vale, pues espérate, espérate. Te digo los siguientes. Es que estoy apostando siempre al que es cuarto en cuestión de dinero, por así decirlo. Este, por ejemplo, me da un por nueve. Y es el número... Tres. Si gana, me forro, si gana, me forro. No, ese, ese uno me da mi... ¿Ese uno? Nah... Terrible, eh? Mi lógica no está funcionando, no entiendo. A ver, Famosete, bendito inquieto, viejo Janley, partirse la cara. Will, el enfermo, familia muerta. Vale. Va, ¿confías? Tarde. Hija mía. Joder, le acabo de meter 3500 favos. Ya puede ganar, ¿eh? No, ¿qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué haces? Ojo. No, pierde. Bendito inquieto ha ganado. Bueno, ya ya he perdido todo. Bueno, ya está, 5000 pavos perdidos, chavales, no pasa nada. Me vuelvo a quedar como he empezado el día, 36000 pavos. Hoy qué hacen en la tele? Programas. Espera, que me despido en el casino. Vale, vale, venga, mondón. Hasta luego. Venga, ven conmigo. Ay, si sí, yo he venido corriendo. Está bien enferma. Sí, sí, Chris. Está. Está enferma, está enferma. Está súper enferma. ¡Ay, qué mala suerte! Bueno, vámonos corriendo al burger. Eh... Pf, A mí me entraba una hamburguesa, tío. Claro, para eso comes cartón directamente. ¡Ay, qué asco! ¡Qué asco! Me lo acabo de imaginar. ¿Cómo que no? Una sana Bueno, no, con los dientes y con la mano igual sí. Una, so una sopa de los chinos. Bueno, pero hacerte una chop una sopa chungo. Onda. Por 25. Te daría un level up. Yo creo que tengo vainas. No. Receta se ha metido contigo. Bueno, 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 lo que están poniendo de ti en el chat. Madre mía. Mejor no te lo digo. Eh, no, no, no están poniendo nada malo. Un poquito. Se me nota, la verdad. Si estuvieras más cerca, te lo llevaría yo misma. Algo calentito, qué bonito. Grande, Sandra. <risa> <risa> Espérate, listo de la compra. Ah, bueno. <laughs> ¡El burn! ¡El burn, Sandra! Llevar el burn. Pero frío, o sea, caliente. Ya. Yeah. Ah, por cierto, si alguien se toma un burn y me manda el código de su lata, mmm, un besito le quiero. Quiero conseguir premio, gracias. Sí, le busqué, le busqué map supermercados y todo. Había cuatro contados. En uno era una tienda de chuches y poco más, no creo. No hay mucho. ¿Y qué hay? ¿Y no? Igual hay casa ahí. Vea un día al super, coges el burro, lo escondes en la nieve. Eso, eso lo estaba pensando yo también, en plan de mira, eh, si sales a las 7 del curro, te vas a las 7, lo metes un ratito ahí en la nevera y luego antes de que cierren para las 8 o 9, te vas para allí de nuevo. Sí, sí, esa es muy típica. Vale. Y lo que mola, encontrar los escondidos. ¿Cómo? Ah, vale, o sea que los encuentres de repente ahí escondidos, así. Tienes todo muy alejado. A ver, tiene cositas a cinco minutos y así, creo. Pero, uff, también so, parece que son muchas cuestas por, por, por ahí, ¿eh? Por por ahí. Claro, cuesta abajo. Mete metes quinta. No sé, no sé. Yo, 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 no, yo no he dicho nada. Y encima se descojonan más porque dices que se descojonan. Ya verás. Pero me voy a descojonar yo también. Me quiero sentir. Ahí está. Así, ah, Dinox Risa. Mira, Sark. De Gustavo, nuestro y soy yo. Tío, yo no sé qué hacer, macho. ¿Qué podemos hacer, Chris? Eh. Sí, sí, el de la policía. No, no, no es. Nuestro. Si sí soy ese <laughs> no, 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 no es no es, no es no es, no, es. <laughs> no puede parar del burn, no no cuenta, cuenta. Cuenta, cuenta. Compra Bigs de ese. Na, en verdad te tienes que meter en la ducha. Y. No, pero de nuevo. Que así se te. Que así se te abren todos los porros, o sea, los poros. Propalgina le sentará bien, dice Pupis Chris. Eso te pones un poco debajo de la nariz y te quedas nueva. Sí, el mismo... un uh, ojito, ¿eh? No veas cómo te mete. Pero bueno, qué adicción el burn. ¿Los qué? Los poros, los poros. ¿Qué habéis entendido? Pillines. Y tampoco has tanto, tampoco. Ah no. Eh, Petoco, tienes las especificaciones de mi PC. Eh, justo abajo, eh, donde sale la info y todo eso del canal, tío. Que eh, lo vas a ver mejor que en un comando. Creo que había un comando de Specs, pero lo vas a ver mejor todo Ah, no, pues no hay, no hay comando. Pues no, pues lo ves abajo. <laughs> Está todo abajo, perdón. Está mejor ordenadito y todo eso, tío. Si necesitas ayuda con lo que sea, me, me avisas, tío. Eh, ¿Qué estabas diciendo? Perdona. Que he de cortado. ¿Y cómo hace directo él, pero rolea otra? No, no, Adri. Yo estoy aquí haciendo pedidos mientras. Y estoy hablando. A ver, no, ella no está roleando. Yo estoy mientras haciendo eh, pedidos. Claro. Eh, sí, Michael, metimos el Stream Elements desde hace tiempo, tío. Que me ofrecían mejores cosas. Y, y pasé las alertas con ellos y todo eso hace tiempo. Tiene lo roleas, ya ves, eh. No, pero es que como estoy haciendo yo esto que sin más. O sea, hablas tú de. Sí, sí, yo hablo de tía. O sea, yo, este es mi personaje. Solo que ahora yo estoy en Discord con, con Chris, que es mi hermana y C, y todo eso. Que está eh, en Discord, O C, fuera el personaje todo, ahora mismo hablando, mientras yo estoy haciendo sin más estos pedidos de, de comida y bebida y todo eso. O sea, ahora no estoy roleando del todo. No estoy roleando, en resumen. Estoy haciendo puro pedido. Es un coñazo. <laughs> Estamos hablando con Chris que está mala, la pobre Y está trabajando, bueno, ahora no está trabajando, pero Está de vaca trabajando Trabajando en sus vacaciones Eso sí Ah, está mala No, no, no está mala No, no ¿Por qué? ¿Por qué dices que está mala? Si yo la veo bien Estás perfecta, ¿no? Eso es verdad. Eso sí. Terrible. Y ya, el primer día casi también... Pff, mortal. Es que te ha pillado... Te ha pillado muy mal, tío. Pero bueno. Cosas de la vida y cosas que a veces pasan. Cada dos minutos. Oye, ¿hay algo que podamos jugar? Tú tienes el iPad. No sé si hay alguna cosa que se pueda jugar así multiplataforma. Te mojaste y sudaste porque yo lo cogí algo de mocos así. No, en verdad yo creo que no. No. Por sudor y eso no ha sido, ¿no? Realmente tampoco. Hostia. A ver, no, no es muy difícil, no, ¿cómo? ¿En serio? Estoy flipando, eh. No, el, el gallego será cerrado, pero la mano bien abierta. ¿Cómo, cómo, cómo, sería, cómo sería en gallego cerrado? Dios mío, tío. El próximo día te lleva a la, <laughs> sí sí, literal, ¿eh? A ver, está está muy feo eso, tío. Yo llego a escuchar gallego le digo la tuya por si acaso. No te dijo en niña porque en personas mayores es muy común. No te, ah eso será será una pregunta. Hola, De niña. niña. Es algo así. niña. Es que soy... Yo soy gallego. Lo enseño. <laughs> Sa ¡Sadriña! Sandriña, la cabras. se escapan? ¿Qué se están escapando? Que si nos van? Retiño. Claro, eh, es añadirle ño a todo y ya está, ¿no? Como catalán, como catalán, quitarle las dos últimas letras o lo que sea. Y el euskera es valles, que ricasco. Neguin? Claro. ¿Y qué? ¿Qué dijo la tuya nuevamente? Ah, por lo, por lo que he dicho yo, lo de es que no sé qué he dicho, es que ricas con Agin y no, no sé qué más he dicho. No sé qué cosa se dice. y qué poco me quejo. No hablo taca taca, piribín, piribín, piribín. Ay Dios, qué pesadilla, tío. El valenciano. Bajar. Trabaja. Claro. A ver, pero, pero tú me dices Baisa y cosas así, yo también las entiendo. Ya, ya, eso sí, Baisa baja, caixa, la Kaisa. Yo llevo una semana malo y sigo malo. Me he frenado a la tope. Sigue, sigue tú, perdón. Pero ves diciéndole. Que bajes la cama, ¿no? O a la camilla, ¿o no? La camilla. Ah, bueno, es que también puede ser si vas a la cama. Claro, o sea, vai, puede ser como vas a la cama o, vai, o baja a la cama, ¿no? O sea, yo, yo en tu contexto entiendo que es baja, porque las camillas se pueden bajar, ¿sí, no? ¿O no? Madre mía. Vais ba a el pie Jue, no es tan difícil La Le perna Perna, ¿ves? Pe Mira, perna Como el permaban de Shark en su momento <laughs> ¿En ¿Qué quiere jugar? Yo estoy aquí haciendo pedidos mientras yo que he hecho ahora, nada, que todo me recuerda a ti, Shark. Es que Shark no se pasa mucho. Es un orgullo tenerle por aquí. ¿Por? Ah, que se tiene que pasar más. Perna pernera, en realidad todo... Es todo relacionado, sí. Nunca me equivoco. Ah, pero la chica que se te declaró antes del CK, a ella no le dijiste nada lindo. Pero a quién le he dicho algo lindo. Consulta, mañana vas a hacer directo porque mañana tengo el Prime. Estoy aburrido de los anuncios. Pues no lo sé al 100%, Oscar, tío. Yo creo que sí. Yo creo que sí. A mí Dino en DM me dijo algo lindo y me puse rojo. Ah, en privado. Hugo. Haces directo que se sub y después cierra. También es verdad. Me parece, me parece muy worth. Chavales, si yo abro cada varios días para que me tiréis el prime, si... Yo no abro para nada más. Me tenéis que pagar las vacaciones, os lo he dicho antes. Al final no he hecho la jaca pero es que lo que os he dicho por, por diez no, por, por tres pavos no me humillo querían que hiciese una jaca sí por a cambio de tres primes creo que era sí Ceci Cristo José y Bernie por diez No sé. No sé. He, he subido la caché. Ahora son 50 pavos. No sé. ¿A qué podemos jugar? Vamos a hacer un IRL. ¡Ey, aquí Roxy haciendo un IRL! No sé, a qué podemos jugar en verdad. O sea, igual hay algo que puedes descargar en, la, en el iPad. Aunque bueno, Apple es un poco Apple, ¿no? Ya, no sé. Es un poco Plof, Apple. Ya, bueno, cosas tiene. Bueno. A mí hace años me obligó a cantar, es verdad, sí, hace años cantó. Jueguen un Albion Online, es un MMORPG con cinco biomas únicos. ¿Te suena Albion Online? Albion. Buah, me, me huele, me huele a juego de estos que patrocinas una vez y no vuelves a jugar en la puta vida, ¿eh? ¿Es eso? <laughs> Ay, he perdido el anuncio, tío. Anuncio empresa. Espera, ¿eh? voy a poner un anuncio. Puedes inscribirte desde el canal de eventos, la web del la... Ah, no, era hasta 30.000 en premios. Ahora sí me lo voy a guardar, eh. Vale, voy a ponerlo en anuncios. Plantillas anuncios. 1, 2, 3. Listo. Ya estoy. ¿Qué podemos jugar? O sea, tendrá que existir algo, ¿no? A lo que podamos. ¿Qué cambio hiciste para que no. Mira, Oscar, he tenido que desactivar la cosa esa de la GPU. Y el resade no me funciona. No sé cuánto de diferente se ve con el resade o sin resade, la verdad. Pero lo veo ahora mismo así. Creo que lo veo muy default, de muy muy estilo GTA normal. Pero es que si no el móvil me va super lag, tío. No sé por qué a mí sin lo del, si no es activado me va mal. Al POU, podemos jugar al POU. Pero para el iPad, eso sí, no sé si lo hay para poder jugar en todas las plataformas. Ah, que Sandra ha dicho arriba una cosa. No sé si el juego, ese cooperativo de los pingüinos, está caro. ¿Cuál es el juego de lo, del pingüino? Juego Pingüinos Cooperativo. Breed and Fred. Anda. Buah, pero esto, esto pinta que es... Esto es Steam, claro. ¿Ves? Con una Steam Deck... Tiene que ser uno que pueda jugar tablet con PC. Juegos para iOS y PC. Los 27 mejores juegos para iOS Altos Odyssey, Archero, Battle. Madre mía, es que no conozco ninguno. Castlevania, Cut the Rob, Cross no sé qué. Egunian Bane. Un juego vasco. Ah, esto es como el trivial. Pero en vasco. ¿Nos echamos un Free Fire? Buah, recuerdo, tío. Es que una vez, tío, vino, vino un chico con el Free Fire. No sé si os acordáis algunos. Pero, o sea, un, un chico, tío, que estaba como súper obsesionado de que yo jugase al Free Fire, tío. Es un juego como el PUBG Fortnite y así, ¿sabes? Pero de, de puro móvil.

Es un pato, es un pato. Es del Discord, no sé. Ay, no lo puedo quitar. Ay, ahora. Pues es que no, no puedo, una vez que lo pongo no puedo pararlo. Estuvo como una hora diciéndotelo y luego vino durante una semana. O así a ver si lo hacías hoy. Literal, ¿eh? Me metió la chapada del Free Fire, no sé qué, tal, que me enseñaba a jugar. Y era como, tío, o sea. ¿Para qué voy a jugar al Free Fire, que es un juego de móvil? Si tengo el PUBG, el Fortnite y no sé cuántos juegos más en PC, para jugar mejor que en un móvil, ¿sabes? ¿Qué podemos jugar, Chris? Busca, busca. Yo sigo haciendo pedidos de estos. Al Rainbow, pero es que no puede, Chris. Minecraft tampoco puede. Me había salido también para móvil. ¿El Rainbow? ¿El Rainbow Six? De vuelta a casa. Casa de. Ah, no. Contando estrellas, yo cuatro personas inscritas para el torneo por el momento, eh, y solo han pagado dos, y han pagado solo dos, estamos a tope. Si existe el Rainbow Six Mobile. Sí, pero a Chris no creo que le guste. A Chris los shooters. Juegos compatibles. iOS y PC. A ver. Todos los juegos Cosplay. crossplay. Among Us. A ver, ¿qué más hay? Asphalt, Call of Duty... Pero es que hay que buscar que sea ah, aquí Diablo Immortal PC iOS y Android. A ver, Control F iOS. Hearthstone. Roblox. Sale un Roblox. Un Roblox. Un juego malísimo. Si no vas a venir. Oye, ¿qué opinas tú de que la policía pueda cocinar sus cosas? Sí, sí, confirmadísimo. A mí también. Y al popular a Popular Street también. Me... Me gusta esa lógica, se la voy a pasar a la administración para que lo tengan en cuenta. A ver, yo creo que lo ideal sería rollo. Eh, o sea, que en vez de que ellos puedan cocinar, que ellos nos puedan hacer pedidos grandes, ¿sabes? Y cobrarlos. En plan, cada dos o tres días que vengan y nos pidan, por ejemplo, 100 y 100. Como la comida dura tres días o así. Pues nosotros prepararlo, cocinarlo nosotros. Sí, sí, no, al, al que le dan rol, si eso es al 24-7 de Popular para comprar sus ingredientes, pero claro, es un rol de que el, el 24-7 de Popular va a tener que pedir ingredientes al script de pedir productos y luego darle los ingredientes y ya está. ¿Sabes? Entonces, los, pol los polis ya literalmente ni se pasan. Se pasan a veces los secretarios, creo, pero porque yo creo que tienen hasta tiempo libre, o sea, les sobra el tiempo como a los médicos. Y entonces todo el, todo el tema del autoshot y eso pierde un poco la gracia porque la idea mucho era de que vengan los polis, tío, en, en el patrulla, el autoshot, pim pam. Que vengan a por sus dulces del shake de cookies y que se piren luego a seguir currando. Pero es que sin eso. No sé. Yo la verdad que no noto un tremendo en el burger, eh. Aparte también cuando abres, tío. Antes venía un montón de gente, y ahora también es cierto que hay algún comercio más, como el 24-7 popular. Pero ya no vienen tantos polis, ¿eh? Y bueno, nos quieren, nos quieren bajar el convenio. Y le voy a decir a Ice... ¡Pa ti! ¡Un peo gordo! Estoy hablando hasta con el 24-7 de Popular para, que le, para hacerles boicot y no venderles ningún puto ingrediente y que no se puedan hacer nada. Ah, ellos sí. Ah, bueno, no, pero es que los únicos que tienen ingredientes son los 24-7, creo. El resto son, como, son bebida. Eh, bueno, es Julen, también puedo hablar con él. Les hacemos boicot por todos los lados. Les cerramos. Popular y nosotros estamos bastante aliados para lo que haga falta. Porque tampoco queremos aceptar ningún convenio que sea una basura. O sea, si, si una rechaza un convenio por 20.000, eh, el otro comercio también lo vamos a rechazar, ¿sabes? Aquí, que me mantenga mis 35.000, tío, que son la puta policía, que tienen pasta de todos los lados. Que, que vengan una semana, tío, a hacer un puto comercio. Ya verán cómo dicen, hostia, pues igual sí que te doy la pasta. No me jodas. Un camión cisterna lo arregla todo, sí, sí. Un camión cisterna lo arregla todo, efectivamente. Y un par de disparos. Bueno, ¿qué hacemos? Pues nada, chapamos, chavales. Poca gente dura siendo jefe de un comercio a no ser que tenga mucho rol o te guste mucho. Yo es que desde el principio, tío, siento que me han faltado las cosas. O sea, yo, yo quería la taconeta desde el principio. Y no la he tenido desde el principio tampoco. Ahora todavía no la tengo, pero ahora me han dicho que como la he pagado ya, que puedo pedirla por bus cuando la necesite. ¿Quién yo? Vale. vale, pero yo a, a, la, a la semana, por ejemplo, habría pedido la taconeta, con tal de tener rol diferente. Me gustaría hablarte de los convenios, pero me voy baneado un tiempito por stream por MG. Nah, no te preocupes, si me enteraré, si mira. Bueno, mirad el mensaje de Ice. Y ya me lo ha dicho el 24-7 de Popular que les han ofrecido a ellos 20 o mil Bueno, lo tengo por aquí en algún. Aquí. Nos pagan por placas y algún extra dijeron que iban para. No sé, esto no lo entendí bien. Joder. No sé, eh, una movida que le ofrecieron a Menos los polis a hacer convenio, nos pagan por placas, que no sé qué es pagar por placas. Entiendo que es cada poli que vaya o algo eh, diferente, te pagarán X por placa que registres, no lo sé, no lo sé cómo va eso. Sin más, me va a hacer OnlyFans. A ver, cuál, ¿cuándo fue la, la última suscripción? Hace 17 días. Mira, tío, mi OnlyFans. Y este de palabras: Words with Friends. No sé de qué va. Words with Friends. Hostia. ¿Esto qué es? ¡Ay! Nos podemos echar un parchís. Ay, no me apetece mañana trabajar. Voy a cerrar ya HUD. Que ya me he cansado de hacer pedidos, tío. Ya he dejado todo medio repuesto. Esto es un coñazo. Bueno, quedan 700, 800, 500. Ya somos dos. ¿Quién va por mí mañana? Que tengo mucho curro. ¡Uf! Uh. Ahora, yo por suerte solo tengo 6 horitas, pero. Buena. Chavales. Me voy a despedir, que voy a ver si ceno también. Que aún no he cenado. El Stardew Valley no se puede jugar con PC y móvil. No tengo ni idea. No he jugado nunca Stardew Valley. Tampoco me llama la atención, ¿eh? Vas a andar encima, le tienes que llevar el burn a Chris. ¿El, el burn para cuándo? Escucha, pero es que en algún sitio tienen que tener burn, tío. También puede ser. <coughs> Pásate al café. Pues no. Que aproveche, ya nos vemos aquí un año cuando abras stream. Que no, hombre, que abriré pronto de nuevo. O mañana o el fin de ver cómo se da también. Depende de lo que haga. Pero, pero abriré, abriré. Pues... Unos días, ¿eh? Sí, porque a lo tonto, eh, ayer o antes de ayer también iba a abrir, pero claro, como estuvimos hablando y tal, pues no, no abrí. Eh, hace cinco días. Y se ríe. A ver. Yo, yo no prometo que habrá stream. Porque hay días que se complica la siesta. Hay días que yo qué sé. Entonces, pues bueno. Yo no prometo nada. Yo lo dejo de sorpresa. Que mañana habrá stream. Puede ser. Que no, que no. Que mañana puede que haya hambre. Sí, eh, así me pasó ayer, Sark. Me puse el despertador para una horita de siesta y creo que al final fueron dos y pico. O sea, creo que me... Creo que, creo que ayer me iba a levantar a las cuatro y pico y me levanté. A las a las 6. Faltan esos streams de Minecraft. Uf, Minecraft va picando de nuevo, ¿eh? Nah, toca pasarse al Minecraft un tiempo. También Lolo Minecraft. Las buenas siestas, qué malas son. Eso, pilla vacaciones. ¿Qué te queda luego? ¿Dos semanas pendientes o... Uh -huh. Diez días. O sea, pero claro, diez días... Tú cómo cuenta los días con la mano. Claro es que yo por ejemplo yo tengo veintitrés días por año, pero veintitrés días de los de desarrollo los de lunes a viernes. Luego hay gente que tiene los 30 o 31 días o así, pero que los tiene que coger también en dos quincenas, pero que cuenta literalmente todos los días de la semana, en plan del 1 al 15, por ejemplo, ¿sabes? Hábiles eso. Los míos son hábiles, creo, ¿no? Y los otros no sé qué son. De los que trabajas. Claro, pero tú tienes 26 porque literalmente tú también los sábados los trabajas. Entiendo. Y te... No. Porque si los tuyos son hábiles, entonces, como tu jornada es de lunes a sábado, ahí tienes seis días, siete, un lunes, ocho, un martes, nueve, te podrías hacer de lunes a miércoles, por ejemplo. O sea, de lunes a miércoles de la próxima semana. No, <laughs> no. Chat. es que has dicho por un lado. Has, escucha, escúchame. Has dicho por un lado 15, has dicho por otro lado 15 más, y luego has dicho por otro lado 13 más. Yo ya te, yo ya te he contado 43 días de vacaciones. No. Sí, pero, te, pero tendrás, tendrás que ver en qué te riges con la empresa. Porque no es, lo, es que no, no es lo mismo muchas veces, porque depende de cómo caiga un festivo o cualquier cosa, o cuando lo cojas o cuando las empieces, es posible que, por ejemplo, si las empiezas en las vacaciones, si empiezas las vacaciones un sábado, igual coges dos domingos. Entonces, esos ya no son días hábiles. Entonces, como lo hagas directamente de 15 días, igual estás perdiendo un día de domingo, ¿sabes? O no sabes. Entonces, ¿tú qué haces? Coges luego 15 días más y ya está. De, de uno, de un día a otro 15 días. Punto ya está. Te has cogido ahora del 1 al 15. Pero el dieciséis, 16... ah, o sea, te lo hacen allí, vale, y no la puedes coger todavía, ya no, no. Vale, os acoges, pues eso, todo seguido directamente. ¿Qué hora es? Las ocho y treinta y ocho. Pues yo me cojo los días sueltos y me quedan dos. Fíjate una baja y asunto arreglado. Eh, sí, los primeros... Bueno, depende del tipo de baja. Si es común, te quitan el 40%, no sé si los 5, 6, 7 primeros días. Y luego ya te quitan solo el 25%. O sea, no, perdón. Te dan primero el 60% y luego el 75%. Es decir, pierdes el 40% más luego el 25%. Bueno, solo, entre comillas. Que lo tonto es pasta. Estamos hablando que de 250 euros... O sea, de 1000 euros cobraría, o sea, perderías 250. Venga... Vamos contigo. Espera, voy a, voy a poner... Voy a poner en... Voy a poner en charlando, entonces. y que nos quedamos un poco más. Ah, bueno. No sé. Como has dicho el chat... Como has dicho el chat, pues nada. Le pongo el chat. Nos pone en la cámara, entonces. ¿Por qué si yo me iba a cenar? ¿Yo, yo no iba a ir? <laughs> que no, que sí, que sí. Charlando. Ahora ya está. Hablando con la resfriada de arroba crisalmi. Es otra acción, es otra acción. Entonces, ¿qué? ¿Vas a, vas a ir a la calle o qué? Venga. A ver, venga, ponla la Claro, para ver un y eso. Ah, por eso. Claro, para ver un coño. ¿No has dicho que iba a? La... Por eso, pero coño, para ir preparando ya el stream. Es que yo tengo que ir configurando mientras el OBS y eso para ponerlo bien, hombre. Ah, no sé. Si quieres, sí. Bueno, cuando te alejes un poco de, de esto, pues la pones si quieres. Dios, me. Buah, cada... <laughs> y te ponemos retos. Que te ponemos retos. <coughs> no sé, que le digas a un chino, por ejemplo, si tienes... Yo qué sé. ¿Tienes clip? No, ¿cómo era? ¿Cómo era el del... El del... Ah, el del chino este, tío. ¿Tienes, no, ¿tienes, ¿tienes cremallera? Fondo lecha. Abel, cremallera. Hostia, no tengo. ¿Cuál? <laughs> Dice Sandra que va siendo hora que enseñes esa cara linda que he tenido suerte de conocer. Ahora, <ríe> ¿cómo? <ríe> ¡Qué ricos! Que... Tío, el otro día realmente viendo Galicia donde queda macho, queda a tomar por culo, ¿eh? Porque encima Sandra me dijo que era... No sé si de cerca de Ferrol o así. Irún. Hasta Ferrol son 6 horas 21, tío. Casi como hasta Andalucía, lo tonto. Vente para Valencia. En Valencia he estado en una Dreamhack. Una vez me hizo una paliza de irme en bus, tío. Es más, no sé si me fui o me volví casi en el mismo día. ¿Qué dices? Sí, te escucho. Che, ¿qué tal el día? Ah, no, no es gallego. ¿Es crees? Que ¿Es latino? ¿Es crees? Que ¿Es crees? Que, ¿Que no está? Que hoy no se ha pasado por el chat, ¿es crees? Que ¿Hola? ¿Es crees que trabajando en España ya? Se, se nos ha colado al final. Creo que ahí yo te seguía ya. Puede ser lo de la eh, A ver, voy a ver el historial de. Yo creo que puedo ver. Empecé el historial de ubicaciones, tu cronología. Puedo buscar. Mira aquí. Valencia. Que en Valencia fue, creo, cuando estuve con Pruna y así también. ¿Dónde está aquí la feria, la fila de Valencia esta? Mira, Feria de Valencia. 2019. A ver. Hola, hola. Hola, hola. Salí a Valencia un sábado 6 de julio del 2019 a las 6 de la mañana. Fui a la Dreamhack y creo que volví de madrugada. Creo. Me lo hice en coche, me parece. No me acuerdo. ¡Hola! ¡Uf! Uh. ¡Hola, hola! ¡Uf, uh, qué mal se oye! Un poquillo. ¿Dónde tienes el micro? Ahora, ahora, ahora mejor, ahora mejor. Ahora, ahora, ahora bien, ahora bien. Bueno, ¿dónde estás? Pues pon la cam. Es que estoy, estoy perdiendo viewers. Necesito algo. Eh, tengo, tengo ahora mismo. El, en breve empezamos desde hace un rato. Pero tú también. Mira, yo estoy sin camiseta con el aire acondicionado y estoy así de puta madre. Así me quedo. Eh, no, mira, si pongo la cama ahora. ¿Veis? Nada. La nada. La pared. Muestra un pezón, Daniel. Eh... Eso en OnlyFans, chavales. ¿Me pongo la camiseta? Espera, venga, me pongo la camiseta. Ya estoy. A ver, que pongo la Venga. ¿Cómo todo el cable? Wow. Confieso una cosa. En la, para la Euskal, para preparar el PC para la Euskal, me arrepentí totalmente de ordenar todos los cables, tío. Porque desco o sea, quitar los cables fue un coñazo y volver a ponerlos también fue un coñazo. Por eso es recomendable que no. Que no, que no ordenéis los cables. Alexa, buen armario al 100%. Vale, ahora bien, yo creo. Alexa, vale. Eh, bueno, ¿compartes o...? Sí, pero necesito que pongas tú y yo comparto la pantalla y me pongo la cámara en un lado y reacciono a lo que ves. O pongo yo solo mi cam, pero pero bueno. No, ya, ya me he puesto yo la cam, pero no, 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 no se no se ve ahora mismo nada. Pero este año ha sido a la Dreamhack, no, he ido, o sea, he ido a la Euskal, Sark, que eso sí. He estado en la Euskal, sí, sí. Eh, sí, sí, no se te ve, no se te ve, no se te ve. 100%. Mira, mira lo que encontré en la Euskal. Enfoca, ¿no? Ahora. Un robot. De latas. Había una persona que daba latas a cambio de... O sea, no, chuches, o sea, piruletes a cambio de latas. ¿Esa la enfoca también? Oye, ahora te pongo un segundo. Te pongo, ¿eh? Espera, ¿eh? A ver. ¿Cómo, cómo lo... ¿Hay vacaciones ahí? Es vacacio oh, hay vacaciones ahí, ¿sabes? En plan, hay en todo el mundo, pero... Eh, pongo te, te pongo, ¿eh? Te pincho. Como diría un técnico. Un técnico de, de cosas. Ya te he pinchado. No, espera. Te pincho de otra forma. Un segundo. Captura de... Ah, espera, voy a hacer... Voy a hacer el esto. Nuevo. Captura de ventana Discord Discord null. No, lo, lo hago así directamente. Eh, pero espera, tengo que pasar mi cámara para aquí. Eh, no sé, tú sabrás dónde nos llevas. Yo no estoy allí. Bueno, chicos, estamos viendo aquí un streaming de eh, un IRL de Orense. Vemos un vehículo antiguo con la P de porriño de matrícula. ¿Cómo? Creo que tienen pulpo. Venga, ay, el perro. Oye, ¿me escuchan si hablo? Ah, claro, vas en altavoz, ¿no? Chat. Gritamos rollo, señora. Cuando pase alguien al lado, cuidado. A, a ver, ¿a dónde? Ah, ahí está lo del Apulpo. No hubo. No hubo una. Hubo. hubo ¿Tuviste el, el, la movida esta del Borja Escalona y la Empanada? De Borja Escalona y la Empanada. Yo creo que fue en Galicia. Que Era, era un sitio también que se llamaba. A casa. A, 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 ah, no, era a tapa do barril o algo así, creo. No era, a casa, no era a casa, era a tapa, es verdad. Fue en Galicia, fue en Galicia, sí. No, pero pensaba que era a casa do barril, pero no es. Era a tapa do barril. Mm -hmm. ¡Órale! Axel Flores está allá adentro. En la taquería. Uf, qué rico, ¿eh? Eh, ahí tienen burn, eh. Tienen burn. Está bien, está fresco. Oye, en horizontal nos puedes poner. Oh, así mejor, ¿no? Chat. Yo, hombre, así al menos no se ocupa toda la pantalla. Ay, qué culito. <laughs> Un bar. Claro, eso, eso es. Eso es cuesta abajo, ¿no? <laughs> qué guay. Qué guay bajar. ¡Eh, eh! ¡Está rojo! ¿A dónde vas? ¿A dónde ibas? Ah, está rojo, ¿eh? ¿Qué vamos, al Mercadona no, a otro súper? Creo que estamos buscando... Pero bueno, señores. Oye, no hay forma de que se vea mejor la cámara, tío. Sí, sí, se ve de puta madre. Creo que lo estamos viendo ahora mismo en 4K. Sí, o sea, estoy viendo la matrícula del rojo que dice... Eh, acaba en N. ¿Y la del negro? En S o en S, sí, JS. No es por el internet de ella, por... sí, pero lo de 720 está bien en las cámaras, no lo sé. ¿eh? Mira, esta matrícula se ve mejor. 9675. Uy, la policía. Shh, sh, sh, sh. silencio. Ah, no es la, no, pero es de la otra, ¿no? No es policía. Scope, scope. Era cop, era cop. No, no, por ahí, por ahí. No, por el medio no. No. Mal momento. Parecía un toros, en verdad, sí, sí. ¿Y donde estaba la polina no había un paso de cebra? No, no. Cuando es por móvil depende de la señal que tenga el móvil, ya. Yeah. Madre mía, ¿nos estás dando un meneo? Me siento así. Teóricamente esto cuenta como ejercicio para nosotros. Los pasos no suben, ¿eh? Aquí, esto, esto no sube. Por cierto, voy a canjear los pasos. ¡Uy! ¡Qué susto! ¡Qué susto! ¡Qué ha parecido! ¡Nos ha ganqueado el niño! ¡El niño nos ha ganqueado por la derecha, tú! ¡Hostias! Vale, vale. Mira, así se ve acá, se está un poco mejor y todo. Como se ve más pequeño. ¡Hostias! He tenido que ir hasta ahí para ahora coger el paso y volver atrás. Y encima tener que esperar un... Ah, no, está verde. Es que en verdad, ¿por dónde se podría ver genial, o sea, Full HD, una compartición de cámara, tío? ¿Skype tendrá mejor calidad? No creo, ¿no? Ah, bueno. Qué bien vivimos. Hoy un Dominos. ¿Cómo entraba, eh? Mito, algo así. Suele ser malilla también, ¿no? Esto es el... No, esto es... No. Por un poquito de vuelta sí que ha dado, eh. Todo por los municipales, eh. Que todo por los municipales. Yo también. Noticia, los tres modelos de Ford que desaparecen del mercado en 2023. ¿Qué van a quitar de Ford? Uf. Esto es un... ¿Qué mercado es esto? Gadis. ¡Wow! Uf. Está chunga la cosa aquí dentro, eh. frutas, por ahí he visto. Creo que en el Gadis tienes Estrella Galicia, no puede faltar. Nos hemos quedado pillados. Pero si está mala, ¿qué hace tomando eso? Porque un frenado y un burn te da alas para todo el día. Sí, pero tú buscabas fría, aún así, ¿no? No hay burn. No hay burn. Ya. Yeah. Pues nada. Pues f. Mira, hay fanta. Buah, qué mal se ve ahí dentro, ¿eh? Hemos perdido a Chris. Ah, no la recuperamos. Ya. Sí. sí. ¿Te gusta la Fanta de Limón? Shark, en serio. La Fanta de uva, yo creo que la probé una vez. Muy mala, no me gustó tampoco. Y la de Sandía me parece que también la probé una vez. Y no. Como la de naranja. Ninguna otra, yo creo. <coughs> Yo soy de naranja también, de limón, tío, o sea, what. Eh, Hola. ¿This? La perdimos. La perdimos, ¿eh? Se fue, se fue por el Burn y no volvió. Pues nada, a ver si vuelve. Así, así estoy. Me falta la mantita. Eh, Dino, ¿a 20 grados tienes puesto el aire? Sí, 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 sí. Sí, sí, tengo el aire. Porque, ¿sabes qué pasa, Shark? El problema. El problema es el PC, tío. Si no, si no estuviese en el PC, eh, no tendría problema, ¿eh? Podría estar sin aire y no pasa nada. Pero con el PC, tío, tengo que tener el aire sí o sí puesto. Y fíjate, a pesar de tener el aire. 23 grados. Pero sí, a 20 grados. Ah, y antiguamente lo, tenía, lo ponía a 16, pero descubrí que realmente poniéndolo a 16, o sea, a ver, lo pongo a 20 porque si lo pongo como a unos 22 grados, el, condens el, el enfriador no enfría, o sea... Es como que cuando el, el aire acondicionado detecta que llegas a X temperatura, o sea, la temperatura, por así decirlo, lo que tienes puesta, eh, deja de enfriar, o sea, sigue echando aire, pero ya desactiva el compresor, perdón. El compresor. Entonces, claro, si lo pongo en 22, como estamos a 23, también hay veces que detecta 22, para y no echa aire. Entonces lo pongo en 20, porque comparado con 16, en 16, pues nunca llega a 16 y es más consumo. ¡Hola! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? <laughs> Hemos perdido la cámara. Hemos perdido la. La cobertura, la. A eso. A todo. Ah, te ha sido el café ese. Ah, bueno. No conocen el burn. Le has preguntado. Te, te, claro, te, te han dicho, ¿eh? ¿Qué, se, ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, Burn? ¿Qué hizo? Pece versus aire en busca del equilibrio. Y lo que deseo es que llegue invierno para no tener que usar el aire. Yo, si por mí fuese, me instalaba un aire acondicionado split en mi habitación, tío. Pero es un poco movida, porque habría que sacar tubo, el motor tendría que ir hasta la... hasta el salón posiblemente, mucha movida. Así que mientras tanto tiro con el cacharro este que hace mucho ruido, pero como la tecnología ha evolucionado y existe el RTX Voice y mierdas de esas, pues por suerte hace que ya no se escuche. Ay, qué ricas. Ah, qué broma, broma. Yo quiero que llegue el verano. No, claro, sí. Si fuese un verano frío, yo también querría que llegase el verano. Imagina vivir al revés, ¿eh? Pues eso, que imagínate las navidades con calor. Claro. ¿Por qué no? De limón. No, crisis de naranja. Yo también, yo también soy de naranja. Es que shark es de limón, macho. Qué terrorista. ¿Sí, es un terrorista? A mí tampoco Pero es que le ha dicho que muerde los limones y todo, tío O sea, ¿what? O sea, ¿what? O sea, fuck, fuck Mileurista, panza eh, Un curasán por la derecha, mermelada por la izquierda eh, ¿Comparte? A ver Pon, 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 pon. Pon las palomas. Polas, polas, polas. Avisa, eh. Vale. Dos palomas peleándose por un trozo de pan con música de Linkin Park de fondo. ¿El qué? Muy... bueno fatal no puedes meter zoom no 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 pasa nada se veían ahí de fondo un poco pero nada nada, nada. mira 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 cómo se agacha a ver puedo hacer lupa Mira, te va a ir. <laughs> eh, Rodolfa. ¿Se ve el zoom, chat? Si lo hago. Es que se me acerca en todas las pantallas y no veo nada, macho. Es que literal me hace zoom en todas las pantallas, tío. Te han dicho que qué guapa estás. Mira, mira, eh, ahora se ve con mejor calidad, ¿eh? El stream. O sea, en la cámara. Y ahora se ve súper bien. Ya se la ve. A ver, lupa. Vamos a analizarla. Una paloma. Ahí me mareo con esto. Bueno, ya te he quitado. Oye, pero ahora se ve con full calidad, ¿eh? La cámara. No sé qué la has hecho. También puede ser. Efectivamente. De, de naranja, perdón. Uy, iba a decir de limón. De limón nunca. Mira, yo me había tomado. El Burn. Al señor Burns. De Raspberry. Yo si Burns sacase más eh, sabores sería la hostia. ¿Qué pasa? ¿Por qué le has dicho panza, panza, panza? Le has dicho panza. Fucking panza. Bueno, soy de burn. Con eso ya lo decís todo: Team Limón y Team Monster. Cinco la cao. Nah, Nesquik. Bueno, a ver, yo en verdad. A mí de energéticas me la suda. O sea, yo. Yo en verdad tomaba Red Bull Cero. Pero ahora me he pasado al, al burn. Pero suelo tomar este, el de Raspberry. Hasta que enfoque esto veinticinco mil años. Cero Sugar, soy sano. Soy sano, pero malo. Ahí voy a Voy a meter el código. Promosburn.com Oye, no es coña, si tenéis códigos de Burn, chavales, pasadmelos, eh Os querré toda mi vida Chris, ya sabes, eh <laughs> Solo tomé energéticas hace años Para aguantar estudiando Red Bulls y paso no más en mi vida Hombre también depende un poco del contexto en el que los tomen, ¿no? O sea, me refiero, yo no los tomo por estudiar y eso, yo los tomo pues por. O sea, yo, por ejemplo, el café a mí no me gusta. Entonces, en vez de café, pues tomo energética. Y me despeja un poco el día y pues eso. Aunque el café debería probarlo de nuevo, ¿eh? Me está me está llamando el volver, el volver a probarlo, tío. Vale. Sí, ¿de qué me lo vas a preparar? Ah, no sé. De w, esto, W, W. Oh, sí, qué rico. Y luego a tomar unas tapas en... en el otro y luego arroz y cañas. Qué bueno está, macho. ¿Y qué caro es? Arroz y cañas. Que qué bueno está y qué caro es. Arroz y cañas. Es caro, es caro. O sea, tres pavos por una bebida, tío, de 230 mililitros o 250 mililitros. O sea, me parece muy caro. A ver, el arroz, que son, que eran 13 pavos por persona. El arroz, el arroz yo lo veo normal. Pues bueno, 13 pavos, 26. O sea, lo veo guay. 13 pavos por persona, te lo compro. Eh, te pides dos arroces, 26 pavos, más eh, croquetas. O así, por ejemplo, tal, igual haces 30 y pico pavos. Y es que ya solo tomando una bebida cada uno son 6 pavos de bebidas, tío. Es que con... a mí hasta me da a veces respeto pedirme otra bebida más porque es como, tío, igual no me la acabo del todo y son 3 pavos más, ¿sabes? Pero es muy caro, tío. ¿Y cuánto le puede costar una bebida una Es que no, ¿qué coño? Una Coca-Cola en lata, tío, en un supermercado cualquiera te sale unos 60 céntimos de 3.30. 60 céntimos, tío. Y te están cobrando botella, que seguramente la botella es más barata porque luego, como que las botellas las devuelven, ¿no? A, eh, al proveedor y las reutilizan para recargarlas y limpiarlas y todo eso, ¿no? Yo creo. O reciclarlas o no se quedan con ellas. O sea, yo creo que ahí debería ser más barato incluso. Y te están cobrando tres pavos por una bebida, tío. Es una locura. Dan ganas de decir eso. Oye, ponme una. 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 ¿Cómo se dice? Un vaso de agua. Lo normal en un bar es 1,50 al menos en, en mi pueblo. Aquí, si te vas a tomar algo de Coca-Cola y así, 2 euros, dos euros y poco. Yo creo. A ver. ¿Te han puesto tapa? Sí, ¿no? A ver. Bueno, 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 vámonos de tapas para allí. Bonita silla. A ver, eh, comparto. Ah, bueno. ¡Oh! ¡Ay, qué rico! Esos son los. Las, los triangulitos estos. Están muy buenos. ¿Cuánto te han cobrado? No has pagado, ¿no? Quiero, quiero, saber, el, quiero, quiero saber el precio, tío. Pero ojo, matiza el vaso de agua, ¿eh? Porque te sacan la botellina en vez de grifo. Eso es claro. Tendrías que decir, oye, una botella de agua. Sí que es cierto que en Arroz y Cañas la última vez también pedimos botella de agua y la botella de agua fueron tres pavos. Bueno, pedimos varias botellas. No, nos gastamos entre cinco personas 30 euros en bebidas. 30, ¿no? Sí. 30 euros, tío, en bebidas cinco personas no 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 eh, un refresco cada uno creo y luego creo que fuimos a pura botella de agua porque hacía un calor tremendo y y tiramos de botellas de agua. sí sí venga Shark un abrazote en Galicia los pinchos son gratis sí sí eso es si sí, yo vi una reseña también de un bar así en Galicia que, que decían que te ponían tapa y así oye tenía buena pinta Esos bares molan, tío, los que te ponen tapa macho. Y luego lo tonto pagas dos o tres. Pa es que me cobras tres pavos con una tapa, tío, y te lo pago. Lo veo de puta madre, tío. ¿Cuánto creéis que le van a cobrar a Chris por la fanta? Bueno, por la. Era fanta o cas, era fanta, creo. Ah, cas, no. Si ¿Sí, no, por los tres de estos. Y en Asturias también. Yo sé que por Jaén también ponen tapas, por Madrid también depende del sitio, también te ponen tapa. Aquí no es muy típico que te pongan tapa, pero sí que es cierto que se lleva mucho el tema del pincho pote X día de la semana, que te ponen pinchos baratos y todas esas cosas. No sé si por un euro y así. Adiós, exbaneado. Me estás dando unas ganas de 3D yo creo, yo creo que O 2.50 o 3 pavos Sí, sí Dos pinchitos de con chorizo, ¿no? O no sé qué será Qué rico, tío 1.50 Dice Sandra, ¿eh? tengo unas ganas de que pagues. Literal, ¿eh? Por saber cuánto se... No sé, yo creo que 2.50. Cinc... Va, 2.50. Voy a tirar un poco abajo en vez de a los 3 euros. Porque yo creo que Galicia no es tan caro como Madrid y así. 2.50. ¿De cuánto es la lata? 3.30. Sí, sí, es tres treinta, ¿no? la de tres treinta, pero la alargada en vez de la ancha. Yo unos dos cincuenta creo que sí. O sea, es que te han, te han puesto una buena tapa, ¿eh? Para ser tú sola, en verdad O sea, yo, yo solo lo veo para dos personas En plan, un pinchito de esos para cada uno Y luego los 3D para estar charlando de chill Y, y picando algo, ¿sabes? 2.95 dice Lady ¿Me puedes mandar el nombre El nombre del sitio aquí en Discord en el chat? Ah, bueno. ¿Sí? Vivial. Ah, Vivian. Vale, café Vivian. A ver. Eh, reseñas: Local diferente. Menú diario por menos de 12 euros. Buen sitio para tomar algo. A ver si alguien dice aquí el precio. Me comí una hamburguesa para la cena y me, y, pasé, y me pasé la noche vomitando. No quiero saber cómo tendrán la cocina y los ingredientes para que me intoxicara así. Ay, Dios. A ver: Café Vivian Ourense. Maps. Ah, mira, tienen globo y todo. ¿Eh? A ver si lo encuentro, tío. La reseña. Es que no sé bien cómo... A ver, Maps. Café. Te lo juro, es que tengo ya... O sea, quiero saber cuánto se paga, tío. Por... Pinchos. La mejor café... A ver, trato de 10. Aquí no dice nada. Precios un poco elevados. Ponen pinchos con las consumiciones. Sí, pero no dices cuánto te ha costado. Hay pulpería, lo, pulpeira los fines de semana en la esquina y puedes comer la ración en el local consumiendo la bebida. Sí, no sé qué es eso de pulpeira. Mm. Escucha, nadie habla del precio. Mira, con el café aquí te ponen una madalenita, por lo que he visto en esta foto. Hostias. Ah, mira el puestecito. Hay una imagen por aquí. Montan una carpiña, una carpita. Carpiña en gallego, ¿sabes? ¡Ah! A ver si sale un ticket por aquí, tío. De. Río, Hay mucha gente que suele subir un ticket, tío. ¿Qué hace una matrícula de una moto aquí? Está adaptado para minusválidos. Válidos. Do... Ponen una foto del Domino's Pizza. Aquí no sale, tío. No sale el precio, tío. A ver, buscar. Eh, consumición. Consumición. Eh, precio. Aquí, aquí nadie habla de precio, tío. Sí, y hay gente que suele decir, bueno, pues oye, una, un refresco me ha costado uno y pico y una tapita, ¿sabes? Pero no, tío. Un descubrimiento casual. Silvia Fantástica. Menú diario excelente por menos de 12 euros y ubicación de la terraza muy buena. Chapó una crack Silvia. Saluda a Silvia de nuestra parte. Ah, no. Sin cambios. Aquí nadie habla de precio. Con pulpo y todo, dice uno. Comí allí. Otro. Una atención maravillosa. Comí allí. Este nada, me comí una hamburguesa. Ah, este es el de que se que les entoma la hamburguesa. Silvia la mejor. <laughs> ya no es lo que era, pero cada uno tiene sus gustos, dice uno. Bu muy buena atención por parte de la camarera quien nos puso vino. Mencía. Men vino. Men mencia. Y una tosta de aguacate, riquísima. Muy mala, fui a comer a mediodía y la atención fue nefasta. Aún estoy a día de hoy esperando por el pan para comer y la comida tardó muchísimo en salir. Y no es que estuviese lleno de gente. Al no estar el jefe, los empleados no miran por el trabajo y les da igual todo. Aquí nadie habla de precio, tío. Yo flipo. Ala, ya ha cenado. Oye, me, me está dando hambre, eh. ¿Te han visto hambrienta, yo creo. Se han visto cara de hambre eh? y ya está. Yo quiero saber la cuenta, tío. Quiero saber el precio. Yo le he hecho 2.50. Aunque Sandra ha dicho 1.50, ¿eh? Sí, sí, lo ha visto, lo he visto. Muy poco sería, ¿no? Yo creo. Porque a lo tonto eso, si la bebida yo creo que le sale por unos 0,50. O lo que sea. A lo tonto meterte unos pocos 3D y también ponerte el pan con eso, hostia. Yo creo que si lo ponen a 2.50, igual un ebrillo le sacarán de beneficio, ¿no? Entiendo. No sé, como... Claro, es que como tampoco está nunca yo en hostelería, ni mierda, ni sé precio, ni nada, tío. Sí, 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 ahí seguramente va la gente... ¿Sabes qué pasa? Que también cuando te ponen los 3D muchas veces, es para que, sobre todo cuando estás con gente en plan, estar bebiendo, comiendo, y los 3D sobre todo yo creo que también te dan sed. Y sobre todo el chorizo y así también, muchas veces te da ganas de beber por quitarte el, el gustillo, tío, del chorizo y eso. Son, son, son inteligentes. Yo, si no pica, sí. Si pica... Ahí, ahí. Ah, bueno. Pero pagas antes. Claro, no, no, no pasa ¿Te imaginas ahora en plan de... Bueno, chicos, os dejo. ¿Cuánto has pagado? Ah, luego pago. Ah, yo sí te vas, me voy a cenar. Claro, yo me iba a ir a las ocho y pico, son las nueve y media. Porque tengo que ir a la cocina y hacerme algo de cenar. Porque tengo que ir a la cocina. Y debo cocinar en la cocina. Entonces, ¿cuánto es? Dile, che, che. Dile, ps, 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 ps. Queda feísimo, queda feísimo. Hale el típico gesto de la mano de... La cuenta. 50 euros. Yo tengo, yo tengo un problema con el efectivo, tío. O sea, tengo 50 euros en mi cartera. Es el único efectivo que llevo ahora mismo. Y no consigo cambiarlo, tío. No lo consigo. Porque al final necesito. O sea, por ejemplo, iba a limpiar el coche. Porque ayer hizo calor y no sé, ha caído tierra o yo qué sé, y el coche estaba guarrísimo. Claro, no le voy a decir a una persona con 50 pavos, oye, ¿me das 2 euros en monedas? ¿Qué he hecho? Al final me he ido al lavadero automático, he pagado 5 pavos, lo he hecho automático en vez de darle, darle pistoletazo. Y todo es así siempre, como muchas veces lo que voy a pagar son 2 euros tal, me da cosa pagar con 50 pavos. En plan, toma, ¿ves? Eso necesito yo, 5 euros. No 50 pero va a pagar o tiene convenio, tiene convenio. Es el el restaurante chino que ha abierto ahora en Hood. ¡Es soso. Oye, ahora que me fijo, la última donación que hemos tenido ha sido 30 pavos de un anónimo. Esto no sé ni cuándo fue. Los últimos bits, 50 de Macalcree. La última sub shark y el último follow Tania 71019 hace 15 minutos. Hay que ganas de saber eh, eso, eh. Claro, pues solo tienes que levantarte e irte. 2.50. Ahora, ahora te dice 7 pavos. Te dice, no, es que son 3 euros la bebida, 2 euros cada pincho y tal. Ah, es que te lo has tomado. Eh, no te lo tenías que haber tomado. ¿Te imaginas? No, pero. pero yo creo que allí en Galicia no llega a los tres euros, creo yo, ¿eh? No lo sé. Sacan comida, pero no quieren cobrar. Fantástico negocio. Te lo juro, ¿eh? O sea, estoy full dudoso desde que te lo han, han dado, macho. Hombre, sí, yo entiendo que habrá sitios donde te cobren tres pavos por la bebida sin problema. ¿O Qué coño, hay, hay bares aquí que te cobran casi tres pavos también, incluso sin tapa ni nada, o sea. 250 yo Sí, Sandra ha dicho 1.50. Yo creo que 1.50 es muy bajo. O sea, antiguamente igual sí, pero a día de hoy creo que 1.50, tal y como han subido precios de todo, creo que es muy barato. Por favor, que venga ya el camarero. O diles que se cobren a ellas. Uy, qué rico. ¿Qué te, te atiende o no? Pues nada, pues nos vamos, nos vamos sin saberlo, chat Nos fuimos ¿Ojo? ¿Va? Si sí me mira También los cacahuetes para que bebas. ¿eh? <laughs> y luego, luego cuando no te ve, haces en plan de, ay, no, me estabas tirando. ¿Sabes qué? No falla nunca. So, dile, ¡Perdona! Ahora, ahora le dice, ¿pero a dónde vas con cinco pavos? Que son siete. Estás comiendo todas las tapas. Ahora te dice, faltan dos. No estoy todo emocionada en plan ¡Buah! ¡Cinco pavos, no sé qué! ¡Me da la de sobra! Y luego, no, no, te falta. A mí creo que alguna vez me pasó algo así, tío. En plan, Dar X y que te digan, no, no, que falta 250 hecha, yo creo. Confío en 250. Grande McAlchrey. Galcris ha suscrito al canal por cuatro meses. Hola, gentecita. Caras sonridente. 250. ¿Cómo estás, Macalcrey? ¿Lo te? ¿Todo bien? Confío en 250, tío. Le banco al 250. Uf, no sé si me da tiempo, eh. A ver. ¿Cuánto le sale la Fanta más tapa? Un minuto de encuesta rápida. Fanta más tapa. Bueno, vale, pero es una tapa realmente. Yo voy a votar más de dos euros. Pero más de dos euros en verdad es como muy. O sea, yo creo que todo el mundo va a votar más de dos euros, tío. O sea, es que. Yo creo que dos euros a día de hoy es lo mínimo para una bebida. Hay, o sea, realmente hay en un sitio que te pongan. Bueno, sí, a uno y pico igual solo bebida, sí. Pero bebida más tapa, yo creo que más de dos euros, 100%. Es más, va 8 votos a, dos, a más de 2, 0 a menos. Lidomar dice 2.80 y ahora dice 1.20. Pues nada, pues venga. Hola, Andrés. Bien, de invierno a 37 grados. Nosotros aquí creo que estamos a 24, así. Yo con el aire. No, no, si sí, sí, ya está. No, si me has dicho que me cobre, ya me he cobrado. A 1.20 la bebida. Hostia, a 1.20 la bebida a día de hoy. Yo creo que no, no. Yo nunca he visto a 1.20 bebidas a día de hoy. Y antiguamente lo muy típico yo creo que era como 1.50, ¿no? Oh, ojo, ojo. 2.50, 2.50. Bueno, en verdad, si les sale a menos, mejor. Pero... A ver. Bueno. Oh, pues Filadelfia, así? O un trozo de queso con pan así. Qué rico, tío. Voy a, voy a cenar embutido, me parece, el lomo. Me apetece. Aquí alguna vale menos de dos, eh. Aunque depende del local ya. Pero hostia, es que tienen que ganar muy poco, yo creo, así, ¿no? ¿Qué, ¿Qué se cuece? Pues nada. Viendo a ver a cuánto le sale. Ojo. ¿A cuánto le sale la tapa más bebida? Eh, más de dos euros todos. Sí, eso sí, eso sí. Eh, no, dime primero. Más de dos euros sí o no? Para empezar. No, pero dime primero eso. Más de dos euros sí o no? Enséñame, enséñame el ticket. Ah, <laughs> ah, bueno, bueno, pues dime, dime cuánto te han cobrado. Entonces, si ¿sí son más de dos euros. 20 Bien fresco. Ah, me ha colgado. Ha rayado, me ha colgado. 2.20, tío. He regalado, ¿eh? Oye, espérate, que no me está cargando este chat aquí. Ahora. 2.20, tío. No me he enterado a cuánto. 2.20. Ya, ya, es que has colgado. Escucha. ¿Quién era nuestra coordinadora de comercio? Mary. Pues ayer me dijo... Vale, lo que te decía, desconocía al no ser vuestra coordinadora, pero listo, cuando te afirmen la asistencia de SAED me avisas. Y le digo, ah, quién es nuestro coordinador? Pensábamos que eras tú. Y me dice, De momento está pendiente por asignaros un coordinador. En los próximos días se os indicará mediante vuestro chat. Y hoy escribe Mary diciendo, Buenas noches, Burgershot, me presento, soy Mary. A partir de ahora seré vuestra coordinadora de comercio. Sí. No entiendo nada, tío. Yo pensaba que ya era ella de antes. 2.20, 2.20, Sandra. Eh, baratito, baratito, por tomarse una... Por tomarse una fantita. Soy un genio de comer, cio. De hecho, voy a cenar. Yo voy a cenar también. De comer. Comer se me da bien. Así que nada, equipo. Buenas noches a todos. Pasen un feliz jueves. Lo que queda de jueves. Y nos vemos mañana. Raid. Vamos a hacer un Raid. Venga. Hoy me encuentro. Amable. Adiós. Luego hablamos. Chao, chao. Nos vamos a dormir, a cenar y a dormir en no mucho, chavales. Vamos a ver quiénes están en stream. Nos vamos para abajo de viewers. Tenemos. ¿A quién le hacemos raid? Bien provecho. Vamos a dormir. Yo voy a cenar primero, luego ya y igual a dormir. ¿La hacemos raid a Roca o qué? Vamos con la roca. Está en Minecraft, ¿eh? Que nos está entrando de nuevo el mono de Minecraft. Igual en no mucho hay Minecraft, ¿eh? Así que nada, uniros todos, darle mucho amor. Y si todavía mañana nos vemos en Streaming, ¿vale? Un besito hermosos. os quiero mucho. Gracias por estar, como siempre, un día más. Gracias por todas las sub, por todos los follows. Y por estar, como siempre, por aquí. Un besote. Y yo creo que vamos a medio cambiar a streamings de tarde, que me parecen mejores, la verdad. Más, más chill también, y creo que hay más gente por ahí. Más que a la noche, que suele ser más plof. Así que nada, un besote. Hasta mañana. Chao, chao.